Dije 3 docenas de rosas blancas. ¿Y no son rosas? Sí, pero son rosas, no blancas. Al tono de la habitación no le va a Ana. Y esto sigue teniendo polvo. Señorita, ¿y si después de comer le pasé una mano? Pues yo acabo de pasarle un dedo y mira. Señorita, ¿qué hago por fin con el servicio para la merienda? ¿Saco el de plata o el de china? ¿Pero no te lo dije ya? La señorita me dijo que ya me lo diría, pero todavía no me lo ha dicho. Ah, es verdad. Trae una gamuza para limpiar eso. Sí, señorita, eso ya. Pues no sé, ¿a ti cuál te parece? Para merendar me gusta el de china. Para tener que fregarlo luego prefiero el de plata. Aguanta mejor. Pues mira, pon el de plata. O si no, el de china. Bien. O si no, espera, no verás, vas a poner... No, no, ya está, pon el que te parezca. El de plata. No, el de china. ¿Se sabe algo de mi traje? Pero todavía estás así, papá. Si no me han traído la ropa, tú. Ya balsaste. Ah, no, 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 ya no da tiempo, te pones otro traje. Pero... El marrón, o el gris, lo que sea. Ponte el timbre, ya están ahí, papá. Es hacia la puerta de servicio, señorita. Qué susto. No, Piri, cálmate, cálmate. Hazte cargo, papá. Sí, me hago cargo de todo, pero no te preocupes. Mira, cuando los hombres dan un paso como el de hoy, de cada 100 se arrepiente uno. No seas bobo. Si estoy nerviosa no es por Claudio, es por su madre. Hubiese preferido conocerla, no sé, antes del día de hoy. Ya, ya. Siempre será demasiado pronto. Vaya. Nena. Billy, ven, hazme el favor, a ver si tú puedes, que no sé si es que he engordado o que a Felisa le han cambiado los cuellos en la planchadora. A ver, siéntate. Sí, a ver si tú puedes. Sí. Despacito, ¿eh? Quieto. Despacito. No, 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 no traeré saliva porque es que si no hay manera. Pero cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué tienes? No sé cómo te puedes poner estos cuellos. No, si no me lo puedo poner, precisamente. Espérame, señor. Vaya, menos mal. Anda, déjalo en mi cuarto. Sí, señor. A ver si terminamos con el cuellito. Sí. Te advierto que lo único que hay que hacer pasar... Es el botón, ¿eh? Ajá. La nuez queda. Vamos, queda por dentro. Sí, ya está. ¿Ya? Ya está. Ay, menos mal. ¿Algo más? No. Termina de arreglarte. Pero sí, sí, ya estoy. ¿Y los zapatos? Ay, es verdad. Pues si no me había te lo recibo en chinela. Ay, señorita, ¿está bien así? Sí, Anita, ven a ayudarme. Sí, ven a ayudarme. Y tú, Felisa, ya sabes, cuando lleguen, pasas aquí. Sí, y tú, señorita. Ana, cuando la merienda, primero le sirves a la madre de Claudio, después a mí, después a papá y, por último, a Claudio. Sí, ahora vamos, ya señorita. Sé que esto os lo he repetido hoy 19 veces, pero es que tengo que hablar para calmarme los nervios. Vamos, señorita. Papá, date prisa. Vamos, señorita. Date prisa, papá, que estás ahí sentado. Date prisa. Ay, Dios quiera que la señorita sea muy feliz. ¿Y por qué no? Claudio es un buen muchacho, tiene dinero... Y su madre vive en Palma de Mallorca. ¿Qué más necesita una mujer para ser dichosa? Un hombre rico, enamorado y la suegra en provincias. ¿Y cuando se haya casado la señorita, qué piensa hacer el señorito? Ay, pues mira, me iré a uno de los pisos de Jorge Juan. Y vosotras, si no tenéis inconveniente, seguiréis aquí con la señorita. Inconveniente. Agradecidísima. Vaya. Ya está. Y perdone el señor si me he atrevido. Ah, no te preocupes. ¡El timbre!
Y ahora sí que sí. Ay, y yo todavía. Anda, oye, ven a vestirme. ¿Qué? No, no, tú no, Pili, Pili, dile que venga rápido. Sí, sí, señor. Mujer, que no llego. Sí. Papá, ya están ahí, ¿eh? Sí, 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 ya están ahí. Te conmigo, por favor, Pili. Sí, lo menos que podemos, Pili, está cuando entiendes. Yo, Pili, yo, Pili. Lo que entras aquí en el salón, ¿eh? Sí, sí, sí. Y toma el plumero. Sí, por favor. Y calma, hace mucho sueño. Ana, ¿qué? ¿Qué he hablado con el señor? ¿Y qué? Él se va y nosotras nos quedamos con la señorita. ¿Y yo? ¿Ay, sí? Madre. ¿Qué hay, Ana? Lo que manda el señorito. ¿Y es mi madre? Ay, por muchos años. Pasen. Pasen los señoritos. Pasen. Siéntense los señoritos. Voy enseguida a avisar a los señores, ¿eh? Sí. Me alegro mucho de que hayan llegado muy bien. Oye, llevo bien puesto el sombrero. Ah, sí, sí, mamá, muy bien. Es que al salir del taxi me pareció que... me gusta la casa. Es de ellos, ¿sabes? Ah. Sí, y tienen otro en Jorge Juan. Ya. ¿Quién es? Ah, es la madre de Pili. Debió ser guapa. Mm, pero más lo es su hija, ¿eh? ¿Es muy grande el piso? No. ¿Cómo tardan tanto? Bueno, es que mientras Ana ha ido a buscarles. Pues los han debido ir a buscar al café, porque... Pero mamá, si apenas ha tenido tiempo. Sí, 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 tienes razón, tienes razón. Son los nervios, los nervios. Estas cosas de cumplido, de ceremonia, van tan mal con mi carácter. No, no creo que haya motivo. No lo habrá para ti, pero yo es la primera vez que entro. ¿Y cómo entro? En plan suegra. Sin querer tienen que mirarme con prevención. Pero, no mamá... digas que no, porque es lo lógico. Yo aquí no soy Antonina. Soy la madre de Claudio. Ah, tú aquí y en todas partes eras siempre Antonina, la mujer más simpática de la tierra. Oh, y hoy más que nunca. Vas a verlo. Poco puedo, salen a despedirnos hasta el portal. Mamá. ¿Qué? Que lo mismo se peca por exceso que por defecto. En amabilidad los excesos nunca son excesivos. Enseguida salen los señores. Gracias, joven. Mamá. ¿Qué? Mamá, que no conviene exagerar la nota, ¿no? Ay, tú déjame a mí, que yo sé lo que hago. ¿Llevo bien puesto el sombrero? Que sí, mamá, pero si continúas tocando... Ah, por cierto, ¿me das la pulsera? ¿La pulsera? ¿No la cogiste tú? Pero si la traías tú. ¿Yo? Sí. Que yo traía la pulsera. Oye, es verdad, aquí está, toma. Oye, qué susto me he llevado. ¿Pero dónde está la pulsera? ¿Qué? Mamá, aquí no hay más que unas llaves. Eso es que he cerrado el baúl con la pulsera. ¿Qué? Que dentro de la pulsera he dejado el baúl. Anda, ve al hotel inmediatamente. Abre el baúl y en el cajón de arriba... ¡Ay, Dios mío! Que también he perdido las llaves. Pero no son estas. ¿Estas? A ver... Ah, sí, anda, ve al hotel. Pero, abre el baúl. Pero voy a dejarte aquí. Es verdad, iré yo. ¿Tú sola? Bueno, pues vamos los dos. Pero yo esa gente, mamá... Y la pulsera, que son 10.000 duros. Y a lo mejor no está en el baúl, sino... El taxi, despediste el taxi. ¿No? Pues baja inmediatamente, que me parece. Ay, mamá. Ay, sí, son los nervios, son los nervios. Claudio, ¿qué? Claudio, no bajes. Mira, la pulsera. Mamá. Es que para no dejarla, me la puse. Ay. Y a... no, oye, que ahora... ¿Qué pasa? Que no puedo. A ver, trae. A ver si. Pero ¿cómo se abre esto? Aprieta para adentro y tira para afuera. No sale, mamá. Ay, ten cuidado, hijo, que me haces. Si no se abre, ¿qué quieres que haga yo? El dedo. Tira un poquito. Pili, mi madre. Ay. Hija mía, qué poco fotogénica eres. Todos tus retratos son inferiores al original. No. Es monísima, monísima. Sí, mira, mamá, es don Eduardo. Monísima también. Mamá. No, quiero decir que se parecen mucho. Señora. Antonina, llámeme Antonina. Y tú también, Antonina, una amiga de la casa. Yo no he venido aquí a fiscalizar, ni a entorpecer, ni a involucrar. He venido a darte un beso. Y si ustedes tienen un cuchillo, a regalarte esta pulsera.
Es que me la puse para no dejármela en casa. Sí, mamá, me y ahora no que yo puedo. Claudio, deja, Claudio, no, que sí, vas a lastimar a tu madre. Déjame, deja mañana o luego. ¿No ves? ¿No ves cómo le has puesto la muñeca? Es que es preciosa. ¿Te gusta? Muchísimo. Mira, papá. Ah, sí, de mucho gusto. Y es un trabajo antiguo, ¿no? Con ella se casó mi madre. Con ella me casé yo. Y ya veremos si tú te casas con ella. Pues mi regalo es más modesto. Toma. ¿Y qué es? Oh, Billy. Mira, mamá. Precioso. ¿Quieres ponérmela tú? ¿Te gusta? Mucho. A ver. Está bien. ¿Le está pequeña, hija? No. Bueno, como tendréis muchas cosas que deciros, nos vais a dejar solos, a don Eduardo y a mí. Hablar de intereses delante de vosotros. Digo, si usted les autoriza. Ay, por Dios. Pues entonces, ala, pollitos, que nos vamos a ocupar de vuestra felicidad. Aunque viéndote a ti se puede asegurar que mi hijo será muy dichoso. Ahora comprendo cómo has cambiado tanto. Porque cuando me escribió por primera vez que pensaba casarse, yo lo tomé a chirigota. Este sujeto a una mujer. Este dispuesto al yugo. Este que ha tenido más novias que yo faltas de ortografía. Ya sé que este ha sido. Por Dios, mamá, no decir tonterías. Pues, andad. Que tenemos mucho que hablar, don Eduardo y yo. Ah, yo también, ¿eh? ¿Vamos? Si nos echan. Estamos en tu despacho, papá. Bueno. Luego. Ahora. ¿Qué pareja hacen? Perdón. ¿Fumas? No, gracias, no. ¿Le molesta el humo? Si no me lo echan a los ojos, no. Bien. ¿Usted dirá? Este es uno de los momentos que echo de menos al padre de Claudio. Los asuntos de interés son más propios para tratarlos entre hombres. Pero, por desgracia, no es la primera vez que tengo que ocupar el puesto de mi marido en estos últimos 20 años. Bueno, hace 20 años que enviudó. Sí, sí. Me casé muy joven. E imagínese, con un negocio como el de Guillermo. ¿Guillermo? Mi marido. Ajá. La mejor fábrica de calzados de las islas. A su muerte decidí traspasar el negocio y emplear el dinero en papel del Estado. Este capital, íntegro, pasará a poder de mi hijo el día de la boda, que unido al sueldo que percibe como archivero, bibliotecario, creo que es más que suficiente para mantener una casa con decoro. Los justificantes del banco... No, por Dios. He dejado que me explique la situación económica de Claudio. Nada más que para poderle decir luego lo que aportará mi hija. Que no es tanto ni muchísimo menos. Oh, por Dios. Pilarín llevará de dote 200.000 pesetas de lijuera materna y esta casa. Que es mi regalo de boda. Mi capital. No siga usted hablando de este asunto. Al matrimonio es el hombre y no la mujer el que debe aportar... ¿Ha dicho usted 200.000 pesetas? Sí, sí. ¿Y la casa? Bueno, ya sé que no puede compararse. Por favor. Pero si en intereses es poco lo que voy a entregar a su hijo, tengo orgullo de decir que se lleva una mujer que de los menesteres del hogar no ignora nada en absoluto, que sabe manejar una servidumbre, que tiene una sólida cultura y un sentido moral elevado, que es femenina, pero no coqueta, distinguida, pero no extravagante, modosa. Pero no mojigata. En fin, una esposa de antes de la guerra. Me refiero a la de Cuba. No sabe cómo me satisface oírle. Bueno, y hablando de otra cosa. Sí, sí.
Yo quisiera que la boda se celebrara en Palma. Ah, por mí no hay inconveniente. Al contrario, así dispondré de más tiempo para arreglarles a ustedes el piso. ¿Arreglar, no? Sí. Porque supongo que Claudio la habrá disuadido de la idea de... No. No, yo seguiré viviendo en Palma. Tengo hecha allí mi vida, son muchos años, compréndalo. Ah, pues Pili está convencida. Es más, había decidido instalarla en su alcoba de soltera, como ellos pasarán a mi dormitorio. ¿Y usted? Pues yo me iré a un pisito en la calle de Jorge Juan. Ay, el casado casa quiere. Ellos aquí y yo allí. ¿Solo? ¿Qué? ¿Puedo meterme en Tegucigalpa? ¿En dónde? La capital de Honduras. ¿Honduras? Ah, Honduras. Ah, ya. Diga usted. Esto quedará entre nosotros, ¿verdad? ¿Qué? Lo que voy a decirle. Pilarín está preocupada. Me lo ha dicho Claudio. Porque teme que usted... Ay, ahora sí que echo de menos a Guillermo. No entiendo. ¿Qué hay de Charito Sacromonte? ¿Qué? Esa folclórica que usted conoce. Bueno, pero ¿qué pueden preocuparle a mi hija, mis amistades? No, verá usted, no. No, es que la muchacha, ni mucho menos. ¿Cómo explicarle? Sí. Pilarín teme que viéndose solo en la otra casa, usted... Lo que ocurre, vamos, que al deshacerse este hogar, usted trate de crearse otro hogar. ¿Qué? Y como para ser el padrino tiene que hacerse un chaqué, ya con el chaqué hecho, que es lo que más trabajo cuesta, pues piense usted, ¿y por qué no puedo volverme a casar? ¿Casarme? ¿Con quién? Pero, ¿con Charito Sacromonte? ¿Pero de dónde se ha cocido ese disparate? Entonces, ¿no es cierto que entre esa bailarina y usted? Ay, mire, Antonina, entre la Sacromonte y yo... Ay. Ahora sí que lamento que no sea usted Guillermo. Ya, no se preocupe. Aparte de que aquello pasó a la historia. Además, si no fue nada. Que coincidimos en un viaje y el camarote. No detalle. Llevo tanto tiempo viuda que es como si estuviese soltera. Y Pilarín no tiene derecho a opinar de esa manera, ¿eh? Ni derecho ni motivo. Está por la primera vez desde que perdió a su madre que yo haya faltado de casa ni a las horas de comida. Bueno, eso no quiere decir nada. ¿Podía usted tomar algo entre horas? ¿Qué? Ay, Jesús, ¿qué estoy diciendo? ¿Avisamos a los chicos? Sí, por supuesto. Qué barbaridad. Pensar mi hija, que lleva con la Sacromonte. No lo tomé en ese plan. Una vez estuve a punto de casarme y no lo hice por ella. ¿Por la Sacromonte? Por no darle madrastra a Pilarín. ¿Quién no tiene un traje de la misma tela? Yo también, hace 9 años. Era comandante de carabineros. Va. Pero ¿para qué hablar de lo que ya pasó? Llamaba al señor. Sí, di a los señoritos que vengan. Están en mi despacho. Sí. Me disculpa si he sido indiscreta. Trataba usted de alejar una preocupación de mi hija. Absurda, pero preocupación. No solo la disculpo, sino que le doy las gracias ahora que... Me ha hecho usted pasar un ratito. Pues anda, que el que he pasado yo... ¿Qué? ¿Podemos respirar tranquilos o nos devolvemos las cartas? Bueno, un abrazo. ¿Me das un beso? Bueno, ¿en todo de acuerdo? Casi todo. Doña Antonina no quiere nada con nosotros después de la boda. Ya me ha dicho Claudio que a pesar de su insistencia... Compréndelo, preciosidad. Yo ya tengo hecha allí mi vida. No sabe cuánto me contraría. Oh,
Qué inocente eres, hija. Qué poco sabes de la vida. Disgustarte porque no quiera vivir con vosotros. No olvides nunca esto. De la suegra y el doctor, cuanto más lejos, mejor. Tienes una madre encantadora. De verdad te lo parezco. Ay, no sabes la alegría que me das. Era mi mayor preocupación desde que entré en esta casa. Señorita. Sí. Cuando usted disponga. ¿Quieren tomar una tacita de café? Lo mandas y mandarás siempre. ¿Me permite? No. Ustedes delante. Vayan ustedes delante. Encantado. Yo tengo aún que hablar con Pilarcita. Sí. Advertirla, aconsejarla. Este es muy buen muchacho, pero hay que atarle corto. Mamá, por favor. Que... Vayan ustedes, vayan. Vamos. Las mujeres mandan, hijo. Anda, pasa. Gracias. Pasa. Ya conoces a casa, pero... Bueno, ya te lo advertí, ¿no? Cuando veas que Pilarín enarca una ceja... Ponte a cubierto. Soy su padre, pero la conozco. Qué humor tiene usted, hermano. Quería que nos dejaran solas para decirte que para tu padre la palabra Sacromonte no significa ya más que un lugar de turismo. Ay, no sabe cuánto se lo agradezco. Y Claudio me dijo, he hablado con él y puedes estar tranquila. Ay, menos mal. Soy yo la que tiene que estarte agradecida. Ay, gracias a ti, mi Claudio terminó unas relaciones que me tenían muy preocupada. Supongo que sabrás a lo que me refiero. Sí. Josephine. Robes, modes, manteau. Sí, ya. Esa modista francesa. Josephine, sí. Una lagarta, hija, una lagarta. Yo estaba en Palma, pero no en la higuera. Y me traía más preocupada esa amistad. Menos mal que tú llegaste a tiempo. Por eso te digo que no he hecho más que pagarte en la misma moneda. Como espero que sucederá de aquí en adelante. Entre nosotras no puede haber más que cariño, cariño y cariño. Señora. Antonina. He dicho que me llamo Antonina. Bueno, pues Antonina, véngase a vivir con nosotros. No, hija, no. Prefiero que me echéis de menos a que me echéis simplemente. Anda, vamos con ellos, vamos. Que nos están esperando. Vamos, Ana. Ha dicho la señorita que el café en el salón. Oye, ¿qué hacen ahora? Ella le ha partido una manzana a él. Y él le quita el ollejo a las uvas y se las va dando de una en una. ¿Han hecho algún comentario sobre la comida? Bueno, yo creo que ni se han enterado de lo que le serví. Empezaron cenando el uno enfrente del otro y han terminado tan juntos que la carne la han tenido que partir por turnos. ¡Oscuros! ¡Ay, sí! ¡Déjalos ahí en el salón! Ha dicho la señorita que el café allí... Siempre abusando. Oye, ¿qué les parecieron las flores que les pusimos en la mesa? La señorita besó emocionada a Felisa. Y el señorito le ha dado 30 duros para los tres. ¡Ole los señores! ¡Calla! Y tú que si quieres puedes irte, que no te necesitan hasta mañana a las 10. Pero no van a salir. Por lo visto. ¿Cómo se han puesto de tiros largos? ¡Anda! ¿Para cenar? Los dos solos. Es que hoy hace 2 meses de la boda. Y están celebrando el aniversario. Ay. ¡Ay! El señorito nos ha regalado esto para nosotros. ¡Ole los tíos! Oye, ¿cómo están ahora? Cogidos del brazo. Y la señorita le está recitando versos. ¿Versos? Digo yo que son versos porque habla del ceni. Pero si eso es una casa de seguros. ¿Se han dado algún beso delante de ti? Nada, no seas indiscreta y vamos a preparar el café. Ay, es que no, señorita. ¿Ya? Bueno, tú. Yo me voy. Pues adiós. ¿Y los 10 duros? Uy, sí, es verdad, espera. Toma. Hasta mañana. Adiós, ¿a dónde vas por ahí? Por la calle. ¿Por ahí? Con esta botella no se puede salir por la escalera de servicio. Tiene mucha categoría. Una botella, 10 duros. Y en casa a las 11. ¡Vivan los novios! ¡Anda, hombre! Venga. Ana.
Eduardo. Antonina. Hoy hace 2 meses. 2 meses. Y a mí me parece que fue ayer. ¿Verdad que sí? ¿Mm? En esta habitación nos conocimos. ¡Ay! En esta habitación. Oye, y dime, Antonina, ¿qué impresión te hice? La verdad. ¿La verdad? Sí. ¿No vas a enfadarte después? Como yo venía un poco prevenida contra ti por aquello de la bailarina. Y luego te vi tan alegre y tan compuesto, pensé, este debe ser un viejo verde. ¡Hombre! ¿Me has pedido la verdad? Y ahora confesión por confesión. ¿Qué efecto te hice yo a ti? Pues... como enseguida empezaste a hablar de lo que Claudio aportaba al matrimonio, me dije, esta lagarta quiere saber lo que voy a darle a mi hija. ¿Pensaste eso? Pero enseguida rectifiqué mi opinión. Ah, no, pues haces mal. Y te lo advierto para tu gobierno. ¿Eh? Yo soy una lagarta. Me gusta mirar los bolsillos de las americanas, registrar los cajones del despacho, abrir la correspondencia que viene a tu nombre. Uy, celosa. Precavida. ríete, ríete. Pero esta táctica me dio muy buenos resultados con Guillermo. El café. Ay, déjalo aquí, yo lo serviré. Sí, señora. ¿Desean los señores algo más? Nada, puede retirarse, gracias. Uy, ya habrán empezado a cenar los chicos. No me recuerdes ese dichoso banquete de la academia. Para Claudio puede ser dichoso si consigue la protección del ministro para ese proyecto editorial. Claudia empieza y le conviene cultivar amistades. Esta noche tenía ocasión de hablar con el subsecretario. Y por mucho interés que tuviese Pilarín en ir a la ópera, mucho más importante era ese banquete para el porvenir de Claudio. ¿Y no han acabado yendo? Sí, sí. Después de una bronca en la que tú te pusiste de parte de Pilarín. Ah, ¿me reprochas que haya hecho tan buenas migas con tu hija? No, al contrario. Sí, estoy encantado de esa convivencia. Pero, querida... me parece excesiva tanta conglomeración. Oye, nos casamos el mismo día, a la misma hora y en la misma iglesia. Juntos hicimos el viaje de boda. Juntos regresamos. Y la verdad, Antonina, yo no pensaba que al casarme contigo tenía también que casarme con mi hija y con Claudio. Que llevamos 15 días en Madrid, ya nos llama la gente mía. Los 4 de infantería. ¿Y qué menos podía hacer que extremar mi simpatía hacia una criatura que no puso reparos a lo nuestro? Ni cuando la perjudicamos por culpa tuya. ¿Perjudicarla? ¿En qué? ¿El día de la boda no le entregué a Claudio la escritura de esta casa a nombre de mi hija? Pero ellos iban a vivir aquí. Sí, cuando no pensábamos nosotros. No sé cómo te atreves a hacerme reproche cuando eres tú la que no has cumplido lo que le prometiste a Claudio. Porque las cosas no son como eran. Yo, viuda, nadie perjudicaba entregándole lo que me correspondía del dinero de su padre. Pero ahora... ahora lo necesitas menos todavía. Gracias. Sí, ya lo sé, hombre, ya lo sé. Pero es que tú no piensas más que en el momento. ¿Y el día de mañana? ¿Y si nos trae algo la cigüeñita? ¿Quién? La cigüeñita. La del paquete del pico. Ay, vas a hacer que me sofoque. ¿Y si...? ¿Qué? ¿Ah? ¡Ah! ¡Uy, qué va! ¿Ah, no? Es decir, claro, puede ser. Oye, yo hablando de estas cosas, con la de veces que dije que no me volvería a casar. Mira, recuerdo una vez, yendo con Guillermo... Ay, Antonina. ¿Qué? Voy a pedirte un favor, oye. Se trata de... Guillermo, no me resultan agradables las alusiones al pasado. En menos de una hora has nombrado 5 veces a... vamos a... Ya me he dado cuenta y no sabes cómo lo siento. No es por nada, como comprenderás, pero comprenderás. No, sí, tienes razón. Y lo más grande es que yo antes nunca... pero desde que nos hemos casado, pues no sé por qué. Bueno, pues procura. Sí, hombre, sí, descuida. ¿Me das un beso, Guillermo? ¡Ay, Antonina! Esto es cosa del demonio. ¿Me perdonas? Sí. Ay, pero no digas sí así.
Sí. Sí. ¿Esa forma de llamar? Los chicos, estos son los chicos. Oye, sea quien sea, no estamos para nadie. Pero hombre, que los muchachos habrán cenado deprisa y corriendo para venir a darnos un beso por ser hoy el día de hoy. ¿Qué te dije? ¡Pili! ¡Hola, felicidades, Antonina! Muchas felicidades. Hola. Felicidades, papá. Ah, igualmente. Ay, tenía un miedo, ¿no hubieseis salido ya? ¿Ves? Si tarda un poco más en desmayarme, no los cogemos en casa. ¿Cómo? ¿Desmayarte? ¿Qué te ha ocurrido, hija? ¿Estás mala? No, no, no. No se preocupen, que no fue nada. ¿Nada? ¿Tú llamas nada a la que has organizado en el banquete? Bueno, pero ¿qué pasó? Su niña, su niña. Que no hacemos más que sentarnos a la mesa y cuando acababan de servirnos el consomé, de repente da un grito, suelta una carcajada y se derrumba sobre el presidente de la Junta de Bibliotecas, que en aquel momento acababa de llevarse la cuchara a la boca. Bueno, ¿cómo habrá sido el asunto que al pobre hombre se le han tenido que sacar de la faringe tirando entre cuatro? Imagínese la que se organizó. ¿Una juerga? El presidente rugiendo, mi señora dando saltos, pegando puñetazos y riéndose a mandíbula batiente. Bueno, como no había forma de que se calmara, pues la saqué de allí como pude. Pedí un taxi. Y cuando íbamos camino de casa, de repente vuelven sí. O mejor dicho, finge que vuelven sí. Me da un beso y le dice al taxista, por favor, a Marqués de Cubas 95. ¿Qué? Sí, señor. El desmayo una mentira. Los gritos una farsa. Y los puñetazos... Bueno, los puñetazos los daba de verdad. Pero ¿qué te pasó? Pues no sé, que allí me aburría. ¿Y solo porque te aburrías? No, señor, no era por eso. Es que a la señora se le había antojado que esta noche tenía que ver Rigoletto. ¿Qué? Sí, señor. Que a mí se me estropea un negocio. Pues no importa. Que me salen mal las cosas. Pues qué más da. Que hacemos el ridículo. Pues estupendo. Lo importante es que la niña haga su santa voluntad. Ay, bueno, ya está bien. No sé por qué te pones así ni qué negocio te he estropeado. Tú me dijiste, si no fuera porque tengo que hablar con el subsecretario, te juro que esta noche iríamos a la ópera. ¿No me lo dijiste? Sí, pero... ¿Y poco antes de sentarnos a la mesa? ¿No te dijo ese señor delante de mí? ¿Te dijo, venga mañana a mi despacho y charlaremos del asunto? ¿No te lo dijo? ¿Entonces qué hacíamos allí ya? Ay, yo no he perjudicado tus intereses, Claudio. ¿Ah, no? Luego no sé qué puedes reprocharme. No, ni de qué ridículo hablas. Para todo el mundo fue un síncope. Si me hubiese dado, ¿te hubieses puesto como te has puesto? No, pero... Ah, entonces lo que lamentas es que no me haya dado un síncope de verdad. Y dices que me quieres. Pero, Pilarcita... Oh, sí, todavía voy a tener que pedirle perdón. Claro. ¡Antonina! Pili no ha hecho más que defender los intereses de su marido. ¿Ah, sí? Sí. Tú dijiste hace poco que a Claudio le interesaba darse a conocer. Y este allí, entre tanto catedrático y tanto académico, ¿quién era? Uno. Ahora, en cambio, es el marido de la señora que se desmayó. Mira, mamá, ya tiene personalidad. Si no fuera porque eres la mujer de don Eduardo, que no tiene nada que ver en este asunto... No, oye, bueno, por mí nada. Y a ver si tienen ustedes algo de comer. Porque como me desmayé en el caldo, si no tomo algo, voy a terminar desmayándome de verdad. Claro, hija, no había caído. Anda, ven al comedor. No sé lo que habrá, porque como no os esperábamos... Mira. ¿Vienes? No tengo apetito. Ay, bueno, pero no lo digas con esa cara. Oye, yo no sé qué le pasa a este esta noche. Oye... Como Anselmo habrá encerrado el coche, mientras Pili toma un bocadillo, avisar un taxi. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿No vamos a ir a la ópera? No, mamá, porque es que después del desmayo de Pili, ella no ha contado con una cosa. Y es que desde las 6 de la tarde no quedan localidades. Para nosotros sí. Encargué un palco esta mañana. ¿Qué? Sí, porque como Pili tenía tanto interés en ir... Ya, pero como después de lo del banquete, pues no lo habré recogido, lo habrán vendido, ¿no? No, porque lo dejé pagado. Por si os retrasaba... Por si acaso... Anda, ven. ¿Quieres fiambre y un poco de tarta? ¿O quieres un poquito de pollo con ensalada? Estaban de acuerdo. De acuerdo. ¿Qué? Que de acuerdo. Que estaban de acuerdo. Por eso Antonina me ha hecho vestir así para la cena. ¿Y lo que ha ocurrido en el banquete? Todo planeado por tu mamá. Lleva su sello. ¿Y qué me dice usted? ¿De confianza? Que esto no hay quien lo aguante. Porque, chico, perdóname, pero estoy de vosotros hasta aquí. Sí, ¿eh? Pues yo esta noche soñé que le asesinaba a usted. Lo creo. Claro que entonces se venía mi madre a vivir con nosotros y pegué un bote en la cama. Don Eduardo, qué mujer. Porque es mi madre, pero es que parece mi suegra, vamos. Bueno. No hay una sola vez que yo no discuta con Pilarín que ella no salga en su defensa. Y hay que ver cómo se pone si trato de reprender a Pili. Porque yo antes le decía a mi hija, se hace esto. Y no lo hacía. Pero es que ahora ni puedo decírselo.
Don Eduardo. ¿Mm? Pues yo duermo con peucos. ¿Qué? Sí, señor. Mi madre me los ponía de pequeño por aquello de las anginas. Se lo dijo a Pilarcita. Y duermo con peucos. ¡Qué barbaridad! Y cuidado que molestan, ¿eh? Hombre. Ah, pero usted también. No, no. De pequeño no. Ahora. Ahora. Y esta noche a la ópera, ¿eh? Y pasado mañana al baile de Bellas Artes. ¿Qué? Durante la cena me ha hablado de ello Antonina. Ellas van a ir de cigarreras. Yo, bueno, mira, de caballero romántico. ¿Y tú? ¿Tú quieren que vayas de Popeye? ¿De Popeye? ¿De Popeye? Sí. Pero no digas nada que te van a dar la sorpresa. Sorpresa, ¿eh? Pues esto no puede ser, don Eduardo. Estamos vendidos. Somos peleles que ellas manejan a su antojo y yo no estoy dispuesto a consentirlo. Ay, querido Claudio, mi larga experiencia de la vida me ha demostrado que con las mujeres no caben más que dos procedimientos. O dejarse llevar o ir a la rastra. Por eso yo toda la vida me he dejado llevar. Se ha dejado usted llevar, don Eduardo. ¿Por qué es usted un pusilánime? Porque le tengo miedo al duende. ¿Qué duende? El duende de las damas. ¿Tú por qué crees que la mujer, siendo más débil, menos inteligente y tan variable, siempre manda y domina sobre el hombre? ¿Eh? Porque tiene un aliado sobrenatural, enemigo del sexo masculino, que la defiende, la protege y la ampara, y contra el que es inútil enfrentarse. Y si quieres una demostración, dime un caso siquiera de un hombre que engañe a su mujer sin que ella llegue a enterarse, ¿eh? Y sin embargo, a la inversa. ¿Un duende? No. Dos. En este caso, dos. El duende de tu madre y el de mi hija, que se han hecho amigos. A nosotros no nos queda más que resignarnos. No, señor. Ese poder que usted llama duende también es aliado del hombre cuando el hombre se decide a emplearlo. Y se llama astucia. Sí, sí. Astucia, don Eduardo. Astucia. Bueno, bueno. Y si no, se lo voy a demostrar. Esta noche no vamos a la ópera. ¿Y por qué me mira usted con esa cara? Si no te miro, te admiro. Todo aquel que lucha por un ideal imposible es digno de admiración. Imposible, ¿eh? ¿Qué se apuesta usted a que no vamos al teatro? ¿Sin emplear la violencia? Desde luego. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que han hecho conmigo, pero al revés. Si Pilarcita ha fingido que se desmayaba en el banquete, yo esta noche camino del teatro voy a fingir que me caigo por la escalera. ¿Qué? Bueno, a caerme no. A fingir que me caigo y que me tuerzo un tobillo. Entonces ustedes me recogen. Y mientras me llevan a casa, yo voy en el taxi quejándome. ¡Oh, qué dolor, qué espanto! Y ya, pues, llegamos, me acuestan, son las 12. Y ya no vamos al teatro. Ay, Claudio, hijo mío, no hagas eso. No hagas eso, que te matas. Que esta escalera está encerada y cada tramo tiene 22 escalones, Claudio. Pero, por favor, don Eduardo, ¿usted me cree tan estúpido como para exponerme un batacazo? Nada de eso. Verá usted, supongamos que esto es la escalera, ¿eh? Y yo bajo apoyándome en la barandilla. Entonces, al echar el pie, en vez de apoyarme sobre la planta, lo hago sobre el tobillo. ¿Qué ocurre? Que el cuerpo bascula. Entonces, al echarle otro paso, al girar... Entonces, hay que procurar, don Eduardo, con los brazos rígidos, levantar las piernas en escuadra... ¿Pero qué dices? ¿Qué hacéis? No, nada. Que es que le estaba enseñando a don Eduardo un ejercicio para adelgazar. Pues en lugar de hacer gimnasia, podías haber ido por un taxi. Pero si no es necesario, mamá. ¿Eh? No, que se encuentran a montones. Pues daos prisa, porque ya tienen que haber empezado. Voy por las piernas. No, deja. Yo iré. ¿Se te ha pasado ya el enfado? ¿Y qué remedio? ¿Sí? ¿Hacemos las paces? Bueno. Toma. Gracias. Nada. Tu suegra. ¿Me permite, don Eduardo? Sí. ¿Qué te dije? A la ópera como corderillos.
Felisa, recoja todo esto, ya pues que sí. Nos llevamos ella a mí porque regresaremos tarde. Sí, señora. ¿Vamos? Sí, vamos. La escalera. No sabes, Pope, que el plan no puede fallar. ¿No crees? Aquí tiene, señorita. Gracias, Felisa. De nada. Ahora nos toca reír a nosotros. Ojalá que el duende esté distraído. ¿Se han ido? Sí. Pero no dijeron que no iban a salir. Es que como vinieron los otros... Ay, anda, vete a preparar la alcoba mientras yo arreglo todo ya esto. Ya voy. Bueno. ¡Uy! ¡Ana! ¿Qué pasa? ¡Ana! Parece la voz de la señoría. ¡Uy! ¡Pasa algo! ¡Dios mío! ¡Ay, mira! ¡Corriendo! Mi hijo que ha resbalado en la escalera y para no caerse se ha agarrado a mi marido. Y el pobre Eduardo ha rodado todo el tramo de cabeza. ¡Uy! ¡Venga, muchachos! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ay, ay, Antonina! ¡Antonina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mucho, me duele mucho! ¡Ay, ay! ¡Calma, señora! ¡Calma, que mi mano! ¡Agua, dame! ¡Agua, por favor! ¡Ay, ay, ay! 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 ¿Qué te duele, vida? Menos la bufanda todo. Claro, claro, eso ha sido un porrazo de muerte. Como que yo desde la azotea pensé que bajaban un baúl. ¡Antonina! ¡Ay! ¡Las costillas! ¡Se ha roto las costillas! La cartera, ¿quién me ha cogido la cartera? Déjate ahora de carteras. Si es que llevaba 1000 duros. ¿Mil duros? No se alarme, voy a ver. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Llamar a don Castro, por favor! Sí, ¡que me he debido fracturar el fémur! ¿De qué te ríes, vida? De la Pavlova. Sí, hacer así con las piernas es facilísimo, pero... ¡Ay! ¡Llámalo un gasto, por favor! Don Eduardo. ¡Ay, el duende! ¡El duende! ¡Qué duende! ¡Mala suerte! Pero no vamos a la ópera. Hombre, claro, pero he sido yo el que... ¿Don Castro? De parte del señor Osuna. Gracias. El agua. Han ido a ver si está. Gracias, gracias, querida. Ay, callar un momento. Don Castro, soy Antonina. Perdone que le moleste a estas horas, pero es que Eduardo acaba de caerse por la escalera. Sí, sí, se queja mucho. Quéjate, hombre, quéjate. ¿Puede usted venir enseguida? Lo que tarde usted en vestirse. Ah, muy bien. Sí, 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 ahora mismo, ahora mismo. Claudio, coge un taxi, voy a buscarlo. Sí, que venga, aunque sea en pijama. No, no, no es necesario. Está vestido. Porque iba a ir a la ópera, pero no, no sé por qué. Han suspendido la función hasta mañana. ¡Ay! ¡El duende! ¡El duende! ¡Delira! ¡El duende! Respira un poquito. ¡El duende! ¡El duende, Antonina! ¡Ay, el duende! Y después me dijo que hubo momentos en que le recordó a Pértile. ¿Qué te parece? ¿Eh? Lo que opina Federica del tenor que cantó Rigoletto. Ah. ¿Qué dijo? Que le recordaba a Pértile. Ah. Ya veremos lo que hace la tiple de anoche en la bohème. ¿Y qué va a hacer, mujer? ¿La Mimi? Eso ya lo sé yo. Entonces... ¿Por qué me lo preguntas? No me haces ningún caso. ¿Qué? Nada. Ya me he cansado de repetir las cosas. Perdona, mujer, ¿qué decías? Estaba hablando de la ópera de anoche. Claro que tú qué vas a opinar. ¿Te quedaste dormido en el segundo acto? ¿Y qué quieres que haga si me aburro? Siempre que voy a la ópera conozco el argumento. Y la verdad, Antonina, ir a un espectáculo sabiendo de antemano lo que va a ocurrir y además que te lo den cantado. A eso se va, precisamente, a escuchar a los cantantes. Señora, ya está planchado el disfraz. ¿Quiere venir a probárselo? Ay, sí, ahora mismo. Toma, pruébate esto que me parece que ya está a tu medida. Sí, ya voy. Anda, hombre, deja de leer. Hasta que no sepamos cómo te está, no se puede planchar.
Y además recuerda que tienes que ir a recoger la chistera. Pero, mujer, faltan pocas horas para el baile. Todavía nos quedan muchas cosas. Se conoce de los corchetes. Sí, señora, sé yo todo lo que nos puso la señora. Pues vamos a ver. Oh, ¡ay! Bueno, menos mal que el otro va de Popeye. Si no. Oh. ¡Ay, de Popeye no quedó a parecer! No, no, no te pongas así, ¿eh? No, no, no te pongas así porque con eso no se soluciona nada. ¡Gentuza! Vamos, Claudio. Felisa, ¿ha venido alguien preguntando por mí? Venir no, señorito. Pero don Miguel Hernández ha llamado dos veces por teléfono. Mm. Dijo que si el señorito tenía algo que comunicarle, que estaba en el círculo. ¿Y la señora? Haciendo los preparativos para el baile de esta noche. ¡Ay, el baile de esta noche! El baile de esta noche, ¿verdad? Vamos, Claudio. Voy a decirle a mamá lo que pasa y hazme el favor de no tener tantos nervios, ¿eh? Porque mientras estemos juntos y tengamos salud... Pero, mujer... Y sobre eso no insistas. He dicho que voy contigo y voy contigo. Y ya verás... Ya verás cómo tu madre me da la razón. Hombre, claro. Ya verás. Ay, el baile de esta noche, Kiki. Anda. El encargo de don Miguel. Oigan, es la peña. Por favor, ¿podría decirle a don Miguel Hernández que se ponga? Gracias. Don Miguel, soy Claudio. Mire, don Miguel, ya hice lo que usted me encargó. Sí, sí, hice una copia. Sí, creo que le servirá. Sí, para su biografía. Mire usted, es de la emperatriz Josefina, exacto. Cuando no era más que la ciudadana Borné. Sí, en respuesta a una de Napoleón. Sí, ¿cómo no, Miguel? Mire, dice así. Mon aimé, ne fais pas de folie, ton devoir c'est devant que notre amour toujours, y firma la emperatriz. Sí, ¿comprende usted por qué me suspendían en francés, verdad, Miguel? Sí. ¿Sirve? Señorito, ¿esto? ¿Sí? Una ordenanza de la biblioteca. Que pase. Don Miguel, sí, ya sabe usted que no se pueden sacar copias de allí, ni libros siquiera. Ajá. Ah, otra cosa quería decirle. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Clemente, siéntese, por favor. No, no es a usted, no. No, que los números que encontrará usted al pie de la copia son los de la signatura del libro. Exacto. Sí, por si quiere usted hacer alguna consulta. No, no faltaba más, don Miguel. Siempre a su servicio. Saludos en casa. Adiós, don Miguel. ¿Qué hay, Clemente? Aquí están las dos camas para el expreso de esta noche. Ah, estupendo. Si nos descuidamos un poco, no llegamos. Menos mal. Oye, ahora... Querría pedirte un favor. Dígame. ¿Tienes algo que hacer esta tarde? Hasta las 7 que entro de servicio, no, señor. Bueno, pues mira, ¿tú conoces a don Miguel Hernández, el auxiliar de historia? ¿Uno bajito con lentes? El mismo. Sí, señor. Mira, pues ir a la peña y entregarle esto de mi parte. ¿A la peña? Exacto. Vale, no se preocupe. Oye, no se te olvide que es urgente, ¿eh? Descuide. Gracias, Clemente. Señor, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Hola, suegro. Hace tiempo que vengo al taller y no sé qué vengo. Oye, oye, oye. Te veo contentísimo. Sí. Oye, ¿te has visto el trajecito que te prepara para esta noche? No. Ya me parecía a mí. Es que yo no pienso ir. ¿Qué? Que esta vez me cargo al duende. ¿Cómo? A los duendes, o por lo menos los separo. Ay, Claudio, hijo mío, no me asustes. Que a mis años otro porrazo como el del miércoles podría ser mortal. Tranquilícese, don Eduardo. Esta vez no corre nadie peligro porque yo me largo a Barcelona. ¿A Barcelona? Don Eduardo, ¿usted me cree tan estúpido como para quedarme aquí? ¿Para ir a un baile de disfraces con mi madre y vestido de Popeye? ¿Y te vas a dejar aquí a mi hija? No, sin más que por lo del baile. Lo he hecho por separarlas. Claro, que a Pilarín le he dicho que no quiero que me acompañe, porque como solo es cuestión de dos meses... ¡Ay! A ver si me voy a quedar aquí con las dos. Pero don Eduardo, no seas ingenuo. Aunque Pili me dejara, mi madre no le dejaría que me dejase. Y cuanto más empeño ponga en ir solo, ella con más ahínco querrá acompañarme. Astucia, don Eduardo. Astucia. Estaba pensando que también me dijiste que no iríamos a ver Rigoletto. Y lo único que varió fue que tuve que ir a la pata coja. Cuidado que viene. Así que nada de bajar a la estación. Usted y papá se van directamente a Bellas Artes. De ninguna manera. Hola, mamá. Claudio, ¿qué ha sido eso?
Pues nada, que quieren echar abajo mi proyecto de ordenación y catalogación y se han valido de cualquier pretexto. Está visto que aquí estorbamos los dinámicos. Porque como solo hay apáticos y diabéticos... Cuidado con lo que dices. Claro que solo es cuestión de 2 meses y a mi vuelta. ¿Y por qué no quieres llevarte a Pilarín? Pero si lo hago por su bien. Mi obligación es ir donde tú vayas. Convéncela tú, mamá. Yo pienso igual que ella. La mujer debe seguir siempre al marido. A su lado. O de lejos, pero seguirle. Con la ilusión que tenías tú por el baile de esta noche. Ay, Antonina, no me lo recuerde. Pero, Pili, quédate, no seas tonta. Digas lo que digas, yo voy contigo, Claudia. Está bien. Como queráis. Lo que ahora no pueda llevarme, ¿me hará usted el favor? Sí, hija, descuida. ¿Qué le parece? Sí, pero me has hecho pasar un ratito hoy. Qué raro es todo esto. ¿El qué? Este viaje tan súbito. Además, mi hijo no es sincero. Le conoceré yo. ¿Y qué cree usted? No sé, pero... Buenas tardes, señorita. Hola, Ana. ¿Se ha probado el pantalón? Es que estoy probándolo todo y... ¿En la alcoba lo tienes? Tráigame también mi abrigo. Sí, señora. ¿Y el mío? Sí, señor. Ya tengo dispuesto el traje del señorito. Oh, Ana, siento la molestia que se ha tomado, pero es que ni mi mujer ni yo vamos a ir a ese baile. No. No. Salimos para Barcelona esta misma noche. ¿Que se van los señoritos a Barcelona? No lo creo. Otra que piensa como yo. Pues sí, Ana, por desgracia es cierto. Oye, ¿y don Próspero no podría arreglarlo? ¿Quieres que le telefone yo como cosa mía? No, de ninguna manera. Mira, mamá, he ido a su casa a suplicarle y no le ha dado la gana de recibirme. Así como lo oyes, no le ha dado la gana. Pues el primer día que me lo tropiece me va a oír. No, ni hablar, ¿eh? Mamá, yo sé andar solo por el mundo. Aquí hay gato. ¿Sí? Ay, venga, ¿cómo? Vaya, que hija. ¿Te vas? Sí, voy a ayudar a Pili a hacer el equipaje. Ah, si queréis que os lleve en el coche de paso para la sombrerería... Don Eduardo, a mí me deja usted en la calle Alcalá porque... Voy a ver si encuentro un billete para Pili, que no sé, porque está todo... Oh, ¿y este quiere dejarte en Madrid? ¿Sí? Sí, calla y disimula. Lo que te ruego es que telegrafiéis en cuanto lleguéis. Sí. No estaré tranquila. ¿No me da usted las gracias? Sí. Espera que te veo en Barcelona. ¿Qué? Sí, hombre, sí. Que hay huelga de ferrocarriles... Clausuran bibliotecas. Querido suegro. Querido yerno. Gracias. Adelante. Adelante. Tú siempre adelante. Bueno, y a 20 escalones de distancia, ¿eh? Astucia, querido Claudio. Astucia. Don Eduardo, por favor. Se lo sabe usted todo. Claro que sí. Espera, que voy a ver si está en el gabinete. Vale. El señorito no está y lo más probable es que no vuelva. Se va esta noche a Barcelona. Ah, ya lo sé ya. Es que me dio una carta para un señor. Y como cuando fui al casino ya no estaba y yo creí que don Claudio vivía aquí. Esta es la casa de su suegro. El señorito vive en Jorge Juan 85. Pues ya no me da tiempo a llegarle. ¿Tú no verás al señor antes de la marcha? Creo que no. Mi miedo es que me dijo que era urgente. Ya sé, se la mandaré por un botones del café. ¿Mm? Vale, disculpa y hasta luego. De nada. Adiós. Buenas tardes. En punto. Pero será posible. 2 meses. 2 meses. Oh. Vamos. Ay, qué guapa estás. ¿Qué hora tienes? Las 10:20. Ya estarán los chicos cerca de Vicalba. Si vieras que me traía preocupada este viaje. Pues anda que a mí. ¿Qué? No, nada, que estás muy guapa. Pues tú tampoco estás para un salto. Ah. Ay, ¿a quién me recuerdas así vestido? A Lord Byron. No. Espérate, ¿a quién? ¿A Mérimé? No, tampoco, no. Fue una estampa que vi en el Museo Romántico. Ah, ya sé, a sí. Jorge Sanz. Ay, Antonina. Pues era muy guapo. Sí, como que era una mujer. Una mujer que se vestía de hombre. Ah, pues ya ves, yo creí que era un hombre que algunas veces se vestía de mujer y que por eso se murió Chopin del berrinche que se llevó al saberlo. Ay, ¿se puede presumir aún conmigo? Se puede. El brazo, marido. El brazo. Uy, espera. Diga. ¿Tú? ¿Pero qué?
¿Cómo? ¿Quién es? Claudio. Ya. ¿Han perdido el tren? ¿Sí? ¿Qué? No, calla. ¿Han perdido el tren? Pero... No. ¿Pero qué? Bien. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Ay! ¿Has oído, Eduardo? ¿Qué? Las sales, que voy a desmayarme. Antonina. Yo voy a desmayarme. ¿Qué pasa, mi vida? Felisa. Felisa. Ana, por favor. Ay, Antonina. Felisa. Vení, por favor. La señorita. ¿Qué te pasa, mi vida? Las sales. Señora. Eduardo. ¿Qué, mi vida? Han raptado a Pili. ¿Qué? Un robo a domicilio con rapto y contusiones. ¿Qué dices? Ay, me ha dicho Claudio que se estaba atando un zapato. Cuando de pronto le dieron un golpe en la cabeza. Sí. Al volver en sí, se encontró los cajones revueltos. ¿Qué? La puerta de la calle abierta, faltaban las joyas y Pili había desaparecido. ¡Señora! ¡Ay, que me ahogo! Mira, ¿qué hacemos? No sé. Voy a soltarle la faja. Eduardo, que yo no llevo faja. ¿No? Las sales, por favor, pronto. Pronto, cariño. Gracias. ¿Ustedes gustan? No, como que gustan. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurre? La señorita. ¡Me la han raptado! ¡Hola, niño! ¡Sí! Felisa, ¿cómo? Gracias, señor. Antonina, mi vida, cariño, dame la manita. ¿Cómo estás? Bueno, espera. ¿Qué quieres? Encargado de la señorita. ¿Pero dónde vas? ¿A dónde vas? A casa de los chicos. ¿Así? ¿Vas a ir así por la calle? ¿Qué quieres, que aquí también te sacudan? Es verdad, claro. ¿Esa llamada? ¿Se llama la señorita? ¿Pilarín? ¡Sí, es ella segura! ¿Qué dices? No puede ser. ¿Cómo? ¡Ay, señorita! ¿Has pasado mucho susto? ¿Cuántos eran? ¿Por qué no gritaste pidiendo socorro? ¿Qué os pasa? Tranquilizaos. ¿Pero cómo quieres que nos tranquilicemos después del peligro que has corrido? ¿Peligro? Esos facinerosos que te secuestraron. Sí. ¡Claro! Tu marido acaba de telefonear diciendo que le dieron un golpe en la cabeza. Se lo di yo. ¿Qué? Con el azucarero aquel que nos regaló Doña Esperanza. Pero, hija... ¿Pilar? Felisa, deja esto en mi cuarto. Sí, señorita. Y tú, Ana, supongo que tendrás algo que hacer por ahí dentro. Sí, señorita. Sí, pues a tu obligación. Sí, señorita. Bueno, ¿quieres decirnos...? A eso vengo. A eso he venido. A eso y a quedarme. Porque no vuelvo a la calle de Jorge Juan, ni aunque resucite Jorge Juan y venga a pedírmelo. Pero, Pili... Papá, Claudio es un canalla. Pero no un canalla cualquiera. No un canalla como todo el mundo. Claudio es el jefe de la canallería andante. ¿Pilar? Felisa, ¿quieres hacerme un favor? ¿Cómo no, señorita? No dejes que Ana salga de la cocina. Sí, señorita. Y de paso dile a Ana que tampoco te deje salir a ti. ¿Vamos? Sí. Tenía usted razón. Había gato. ¿Qué? Por eso Claudio no quería llevarme a Barcelona. Por eso pidió el traslado. ¿Pidió? Sí, señora, pidió. He hablado con don Próspero y Claudio se ofreció voluntario. ¿Y sabe usted por qué? Porque ayer salió en avión para Barcelona aquella modista que tuvo amores con mi marido. ¿Qué? Sí, lea usted. Ha ido allí a instalar una sucursal. Alta costura. ¿Pero qué dices, Pilar? Es que tú no sabes que antes de nuestro matrimonio Claudio tuvo amores con una modista francesa. Por eso quería dejarme en Madrid. Iba tras ella. Pero, ¿y solo por ese detalle ha sido capaz de...? Es que hay más. Mucho más. Muchísimo más. A las 8 hablé con don Próspero, como usted me dijo. A las 8:30 leí el periódico y ya no dudé. Pero a las 9... Ay, a las 9... ¿Qué pasó a las 9? Llamaron a la puerta. Era un Botones. Un Botones que habla con Claudio. Que le da una carta. Que yo me acerco. Que al verme llegar, mi marido guarda la carta sin leerla. Que yo le pregunto y me dice... No, que le escribí a Hernández. Que se mete en la alcoba. Que luego va al baño. Que yo le registro. Que le encuentro la carta, que la abro y la leo, que él sale del baño, que voy a la alcoba, que de paso cojo el azucarero de Doña Esperanza y que le veo dándose un zapato a Antonina y que le doy así... ¿Sin decirle nada? Sí, creo que le dije no sé qué de no sé quién. Sí, pero fue igual, no pudo oírme porque le acerté en la oreja. Cogí el bolso de viaje, metí en él mis alhajas y un par de pijamas, me puse el abrigo y... Nada, he estado paseando por Madrid hasta que me serené y comprendí que mi sitio está en esta casa. ¿Y la carta? Aquí está. Su sobre y todo. Señor don Claudio Cantín, Jorge Juan 85, Madrid. Dice... Mon aimé, ne fais pas de folie. Ton devoir, c'est devant que notre amour. Toujours, Josephine. Josephine.
doblado al castellano significa: amor mío, no hagas locuras. Tu deber es antes que nuestro amor. Tuya siempre, Josefina. Ella misma le aconseja que su deber es antes que sus amores. Y yo soy ese deber. Con 26 años y esta cara soy un deber. Ana, cálmate, hijita, cálmate. Si estoy calmada, si estoy tranquila, papá, ya me ve estar entera, entera. Bueno, hija, calma. Es un caruja y un canalla hacer esto conmigo. Y con una francesa después de lo del 2 de mayo. Es un canalla. Ay, calma, hija, calma, tranquilízate. Estoy avergonzada, no sé qué decirte. Comprendo tu indignación y de todo lo que ha pasado no te reprocho más que una cosa. Lo del azucarero. Debiste pegarle con la cafetera. Antonina. ¿Es que te parece bien lo que ha hecho ese granuja con la niña? Para juzgar primero tenemos que escuchar a Claudia. Es decir, lo primero es que vuelvas a tu casa. ¿Yo? Tu casa es esta. Antonina. Tú aquí, con tus padres. Y si este no quiere, con tu madre. Antonina, como progenitor de Pilarín, te agradezco en el alma tu actitud. Pero a ella como padre. Y a ti como esposo, os suplico que me obedezcáis. Querido Eduardo, por primera vez te oigo como si diluviase. En ese caso, me veré obligado a echar a mi hija. Te guardarás muy bien. Antonina, quien manda en esta casa soy yo. Oh, un momento. Tú mandarás en media casa. Así que elige las habitaciones que te parezcan, que en las otras esta se queda hasta que se le antoje. Gracias, mamá. Antonina, que queriendo arreglar el asunto lo estás estropeando todo. Vamos, Ana. Voy a llevarte a tu casa. No voy, no va. Pero, escuchadme las dos, por caridad. Aún en el supuesto de que haya sido Claudio quien pidiera ir a Barcelona, yo os juro que el viaje de esa señora no tiene nada que ver. ¿Y la carta? Bueno, tu marido te lo explicará todo satisfactoriamente. Claudio es incapaz de semejante cosa, vamos. Es un caballero. Es un sinvergüenza. Y tú sí lo defiendes. ¡Antonina! Han llamado. Calma, hija, calma. Y no llores, no llores, que ningún hombre se merece un mal dolor de cabeza. Felisa. Señora. ¿Dónde va? Han llamado. No abra. Abre. No abra. He dicho que sí. Primero, porque puede no ser Claudio. Y segundo, porque puede ser Claudio. Abre. Sí, señora. No sabes, don Eduardo, don Eduardo, mamá, Pili de mi vida. Un momento, para ti tu vida se ha muerto. ¿Qué? Eduardo, échalo. A mí. Sí, sí, mucho mejor que se vaya, porque si no... Pero bueno, ¿puedo saber qué...? Espera. ¿Tú estabas enterado de eso que pone ahí? ¿Estabas enterado? No. ¿Lo veis? ¡Ay, qué mentira! ¡Tú lo sabías, lo sabías! ¡Claro que lo sabía! Pero bueno, ¿me pueden explicar qué es lo que pasa? Vengo medio loco creyendo que han secuestrado a mi mujer y me la encuentro sentada en este sofá. Ella no me habla. ¿Tú quieres echarme...? Y usted me pregunta si sé que han bautizado a su hija los señores de Roncales. No, hombre, no, lee ahí, más abajo. ¿Dónde pone alta costura? Más abajo del bautizo. Veréis cómo no lo encuentra. Pero bueno, ¿esto es un juego nuevo o qué? Esto es que estoy enterada de todo. De que ayer se fue tu amante a Barcelona, de que tú has pedido el traslado y de que esa costurera tuya es mucho más decente que tú, puesto que te recuerda tus deberes. ¿Cómo? Dale la carta. ¿Pero qué carta? La de Josephine, Robes, Modes, Mateus. Bueno, pero si esta carta no es de Fifi. Y la llamaba Fifi. Pero si esta no es su letra. Por cierto, ¿tú qué sabes de esta señora? Todo. Me lo dijo tu madre. ¿Qué? Yo, sí. ¿Qué? Bueno. Mone me ne fe pa de folie. Y la firma la mujer de Napoleón. Ah, y además es casada. Mamá, de Napoleón Bonaparte. ¿Pero qué dices, Claudio? La emperatriz Josefina. ¿Pero crees que soy tan pava que me voy a creer semejante tontería? ¿Desde cuándo en aquella época había máquinas de escribir? Ay, pero mujer, si esto fue lo que me pidió aquel señor en el banquete. ¿Y por qué te la enviaron a casa? Pues porque yo se la mandé a la peña y como no estaba me la devolvieron. Esta mañana hice la copia. Ah, esta mañana, ¿veis? ¿Veis cómo miente? La carta lleva fecha de ayer. ¿Fecha? Sí.
12, 2, 46. Ay, Dios mío, pero mujer, si esto es la asignatura del libro. Sala 12, estante 2, tomo 46. ¿Qué? No, si inventiva no le falta. Antonina. No le defiendas, Eduardo. No le defiendas. Mamá, yo no necesito que Claudio, nadie me defienda. Calla. Porque soy una... ¡Calla, Claudio! Vergüenza me da haberte llevado en mi seno. Mira cómo llora esta desgraciada. Bueno, ahora no llora, pero estaba llorando hace un momento. Si tu padre levantara la cabeza, él tan íntegro, tan caballero, tan amante de su mujer. Ya está bien, Antonina. Y tú, Pilia, a casa con tu marido y allí os arregláis. Sí, ni esto tiene arreglo, ni yo me muevo de aquí. ¿Cómo que no? A casa ahora mismo. Ni lo sueñes. Soy tu marido, ya has de obedecerme. Yo no reconozco derechos en quien no cumple sus deberes. Pero te lo mando yo, que soy tu padre. Un momento. Tú mandarás sobre tu hija. Pero como tu hija debe obediencia a su marido y su marido es mi hijo, hace lo que yo mande. Esta se queda aquí. ¡Antonina! Por favor, don Eduardo, por favor, mamá, por caridad, Pili, vamos a serenarnos, que yo estoy hecho un taco. Sin ofuscaciones y sin vehemencia se aclarará todo. Vamos a ver. ¿Cuándo cogiste la carta? No contestes, hija. El que quiera saber que vaya a Roma. Cállate, mamá. ¿Cuándo la cogiste? Estando tú en el baño. ¿Antes de que entraran los ladrones? ¿Qué ladrones? Los que me dieron el golpe. El golpe te lo di yo. ¿Cómo? ¿Que fuiste tú? ¿Pero qué te vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Atrévete si eres valiente! ¡Pero te voy a consentir! ¡Quieto, te digo! ¿Qué me hace usted daño, caray? ¿Qué modales son esos? Pero no ha oído que fue ella la que me pegó. Y no lo aplaudo, pero tiene una disculpa. Ah, va usted a ponerse de su parte, ¿eh? Yo no me pongo de parte de ninguno. ¿Consentiría usted que su mujer le pegara? En mi casa no chilles. Que la educación no está reñida con la razón. Eso es llamarme grosero. Y hace bien si te lo llama. ¡Cállate, Antonina! ¡No quiero! A mí no me contestes así. ¡No me hables así delante de la gente! De modo que fuiste tú, ¿eh? Sí, ¿tú? Te he dicho que en mi casa no quiero escándalo. Pues no chille usted. Yo chillo lo que quiero. ¡A mí no! A ti y a tres más. Abusa usted de sus canas, que si no... Pero has oído... No está bien empleado por defenderle después de las cosas que dice a tus espaldas. ¿Cómo? ¡No azuces tú ahora! Yo estoy cansada de quitar hierro. Sí, pero si ahora tuvieras un poco de sentido común... No, yo tengo sentido común siempre, ¿eh? No exageres, hijita. Y más que nadie. Sin contarme a mí. Por favor, Antonina... ¿Es que voy a tolerar que nadie te ofenda? Si él no hubiera insultado... Antes él me faltó al respeto. Sí, yo no he faltado a nadie, ¿eh? ¿Vas a negar que me amenazaste? No te excites, padre. Tranquilidad, hijo, tranquilidad. Pero es que voy a consentir que... Pero tú crees, mamá, que hay derecho. Ya te he dicho que es un sinvergüenza. ¿Cómo? Oye, niña, mi hijo es un caballero. ¿Será cuando va a caballo? Pili. Ay, hijo, deja, vas a hacer caso a una histérica. Más vale ser histérica que prehistórica. ¿Qué has querido decir? Por Dios, mamá, por Dios. Pili. Decirme a mí. Vamos, decir que yo. La culpa es tuya por haber emparentado con esto. Antonina. Cuidado que es mi madre. Cuidado, que es mi madre. ¿De qué? Mira qué valiente, porque sabe que no le vas a pegar. Fuera de casa. ¿Cómo? Fuera de mi casa los dos. Sí, señora, ahora mismo. Claro. Un momento. Esta casa es de tu mujer y como es de tu mujer es tuya. Así que te ruego que eches ahora mismo a este señor. ¿Echarme a mí? Quieto, papá, quieto. Planteado el asunto y como la casa es mía, ahora mismo se va usted a la calle. A mi madre no hay que la eche. A mi padre no hay que sacar a ella. Mira, no discutas con salvajes. ¿Salvajes nosotros? Sí, salvajes. Salvajes. Deja, hijo, deja, que aquí no hay más salvajes que ellos. Que tú y yo hemos nacido en Palma de Mallorca. Mamá, que nos ha llamado salvajes, no indígenas. ¿Ah, salvajes? ¿Yo salvaje? Si viviera mi marido no me diría usted esas cosas. Vete a tu cuarto. Sí, Pili, a tu alcoba. Esto se arregla entre hombres. Esto se arregla entre él y yo. Así no te dejo. Tú te vienes conmigo. Ya hablaremos a solas. Ya no veremos usted y yo. Saldrán de aquí por la fuerza. Y ustedes por el balcón. Ya lo veremos. Dalo por visto. Y no les sabes, mires, mires. Y así han pasado la noche. El señor ahí con la señorita. Y ahí la señora con el señorito. ¿Y aún no han salido? La señorita sí. Se levantó hace rato. Habló por teléfono no sé con quién. Y ahora está en el cuarto de baño. Hace poco vino el señor que aguarda en el gabinete y preguntó por ella. Y fue grande la bronca, ¿eh? No tienes ni idea cómo estaba la escalera. Hasta el paralítico del principal salió al descansillo. Sí. Y quería que le pusieran en el ascensor para oírlo desde más cerca. Lo que hace falta es que todo esto no acabe en que tengamos que buscar casa. Yo iré siempre donde vayan el señor y la señorita. Es que por lo que me has contado, si se descuidan, van a la cárcel. O sea que... Buenos días, señor. Buenos días, señorito. ¿Qué hora es? Las 10:15. Vale. Ay. Oye, Felisa, prepárame el baño. Sí, señora. En cuanto salga la señorita. ¿Cómo? ¿Que está ahí ni...? Bueno, la señorita.
No creo que tarde mucho. Entró hace rato. Ah, aunque hace un rato. Oye, Anselmo, hijo, mira, hazme un favor. Llégate a la calle Jorge Juan y del armario que hay en la alcoba me traes un traje, una camisa y una corbata. Oye, tráeme también unos zapatos y unos calcetines. Haces con todo ello un paquete y lo traes cuanto antes. En el coche 5 minutos. ¿Quiere algo más al señor? No, nada más. Ah, sí, sí. Oye, procura que la corbata y los calcetines entonen, ¿eh? Sí, señor. Gracias. Felisa. Sí, señor. Anda, sé buena y tráeme un vaso de agua. Lo que mande el señorito. Es que ni tabaco... Qué horror. ¿Cómo puede estar tan ciego? Y eso es el otro que lo esconde, claro. Y ella, esos ojitos de ángel y luego... Es una pantera, vamos, que me está destrozando la vida y... Ya no, no, no. Vamos. Ay, Dios. Ay, los alfombrines serán muy prácticos para levantarse, pero lo que es para acostarse, francamente, no. ¿Cómo? Oiga, en la escritura de la casa no consta esa bata, así que... Se la regaló a usted mi madre, ¿no? Ajá. ¿Entonces? Buenos días, señor. Hola. Aquí tiene, señorita. Gracias, Felisa. Felisa. Señor. Haz el favor de entrar ahí y sacarme el albornoz. Hasta que termine mi madre. Ahí no entra nadie. ¿Cómo? Ah, sí, claro, no molestes a la señora. Anda, prepárame el baño. Está la señorita. Y después voy yo. Usted. Respete la casa ajena. La casa... Ya hablaremos de eso. Felisa, ven aquí. Dile a Anselmo que vaya a la camisería de Alcalá de mi parte y que le den una bata. Anselmo salió en el coche del señor. Le mandó el señorito un recado. ¿En mi coche, eh? Ah, sí, es verdad, se me había olvidado. Gracias. Puedes retirarte. Comprenderá usted que me he contenido por no dar otro escándalo delante de la servidumbre, ¿no? Pero si la casa es suya, que ya hablaremos. Y la bata es de su madre, que había mucho que decir. El coche es mío. Un momento. Un taxi de aquí a la calle Jorge Juan, sí. Marca 320, ¿no? Uh-huh. 320 de ida y 320 de vuelta son 640. ¿Qué? Un momento. Tenga usted 7 pesetas y quédese con la vuelta. ¿Qué me quedo? ¿Qué me... Faltan 4.70. Ese puro es de 5.30. ¿5.30 esto? Uh-huh. Pues ya está. Estamos en paz. Conmigo no hace usted extraperlo. Que yo no hago otro... Bueno. Buenos días, papá. ¿Qué haces así? Bien, pues evitar un escándalo. Señorito, el baño está dispuesto. Gracias, Felicia. Y procuren hablar bajito, que hay gente durmiendo. Bueno, mira. Esto no hay quien lo aguante. Calma, padre, calma, que todo se arreglará. ¿Qué pasa ese caballero? Sí, señorita. Este lo solucionará todo. ¿Pero quién? Solís Ayamonte, el abogado. Le llamé por teléfono nada más levantar. ¿Pero para qué? ¿Para separarme de Claudio? ¿Separarte? ¿Judicialmente, papá? ¿Comprenderás que después de lo de ayer...? Pero, hija, eso es una locura, un disparate. ¡Eso es dignidad! Y espero que tú seguirás mi ejemplo. Sí, pero... Olvidas que te han injuriado, que te han amenazado y que han querido echarte de tu casa, de papá. De todas formas, señorita Pilar Osuna. Sí, yo soy. ¿El señor Solís Ayamonte? Para servirle. Encantada. Mi papá. Ah, mucho gusto, encantada. ¿Qué pasa? No, es que como estoy así entre casa. Atiéndelo tú, hijita. Enseguida hablamos, enseguida estoy con usted. Permiso. Siéntese, señor Solís. Siéntese. Ante todo, muchas gracias por haber acudido tan pronto. Siendo recomendada de mi amigo Hernando. No, verá usted, recomendada, no. No, yo soy amiga de la señora de Hernando. El otro día comentaron sus éxitos y al necesitar un abogado me acordé. Siendo amiga de los Hernando es lo mismo. Gracias. Lo que sí le ruego es un poco de brevedad. Tengo una cita en casa para las 12. Pues verá usted, yo soy casada. Lo comprendo. Mi padre también es casado. Lo suponía. Pero no con mi madre.
Ah, perdón. No, no, no es lo que usted se imagina. Mi madre murió hace 15 años y mi padre se ha vuelto a casar. Ah, perdón. Una locura, porque ya a sus años es mucho mayor que yo. Claro, los padres siempre son mayores. Me refiero a mi suegra. La esposa de su padre no es su suegra, es su madrastra. Ya, pero es que mi madrastra es mi suegra porque mi padre se casó con la madre de mi marido. Ah. Verá usted, este piso era de mi padre y me lo regaló el día de la boda. Pero él se quedó a vivir aquí y nosotros nos fuimos a otra casa que también es de mi padre. Ya. Anoche comprobé que mi marido seguía manteniendo relaciones con una señora amante suya y vine a refugiarme a casa de mi padre. Mi marido llegó detrás, discutimos, mi suegra se puso del lado de su hijo, papá se puso de mi lado y los cuatro nos pusimos verdes. Lógico. Papá los echó de casa, pero ellos se niegan a marchar, alegando que como la casa es mía, pueden continuar aquí. Él por ser mi marido y ella por ser la madre de mi marido. No les falta razón, las dotes son bienes comunes. Sí, pero si yo pido la separación, entonces seré la dueña de la casa y podré echar a mi marido y a su madre. Le diré, su suegra es la esposa de su padre y si no echa usted a su padre... Es que mi padre quiere separarse también y por eso le hemos llamado a usted para que... Bueno, pues para que usted se encargue del asunto. No es fácil conseguir lo que desea. Pero, en fin, es usted amiga de los Hernando y veremos de sacar esto adelante. Podemos basar su demanda en... Incumplimiento de promesa. ¿Una anulación de matrimonio por incumplimiento de promesa? Sí, señor. Mi marido me juró el día que nos casamos que para él se habían terminado las demás mujeres. Y la carta que sorprendí prueba que no es cierto. Que por lo menos le gusta otra. Señora, si por eso fuera, habría que anular el 95% de los matrimonios. Entonces, ¿no hay nada que hacer? Yo estudiaré el caso, porque así, a la ligera... Pues representándonos usted, estoy segura que triunfaremos. Gracias. ¿Papá? Sí. Ya está. El señor Solís dice que triunfaremos. Yo se lo he dicho que me hago cargo del asunto. De lo demás... ¿Y usted, caballero, en qué basa su petición? ¿Yo? ¿Qué he pedido yo? Pues sí, en esto de... ¿Cómo se llama? Hombre, usurpación de personalidad. ¿Eh? ¿Es que solo se usurpa una personalidad apropiándose del nombre de otra persona? ¿No es peor mil veces que fingirse quien no se es? ¿Fingir lo que no se es? Porque no me digas, papá, que si tú llegas a saber que esa señora es el basilisco que se mostró anoche, tú te casas con ella. Porque, vamos, hay que ver las cosas que te dijo y cómo te puso. ¿Era esa la mujer que tú soñabas antes de la boda? Pues no. ¿Lo ves? De modo que ya sabe, amigo Solís, en sus manos encomendamos nuestro futuro. Entonces quedamos en que usted plantea su demanda por incumplimiento de promesa. Sí. Y usted por usurpación de personalidad. Exacto. Si gano este pleito, me pone en una calle. ¿Cómo? No, nada. Que si me pueden dar ustedes algunos datos que preciso. Nombres, documentos de propiedad, partidas de casamiento. Venga usted a mi despacho, allí tengo todo, ¿eh? ¿Qué cosas tan raras se pone este señor para andar por casa? Tenga la bondad, por favor. Y por el dinero no reparen gastos, amigo Solís. Lo que nosotros queremos es, bueno, ya sabe usted. Por favor. Qué noche. Qué pesadillas. Qué de puñetazos entre mi hijo y Eduardo y Guillermo. Ay, cómo era. Cómo era el nombre de este... Buenos días, mamá. Hola, hijo. ¿Has descansado bien? No. ¿Y tú? No he pegado ojo en toda la noche. Claro, lo comprendo, hijo, lo comprendo. Pero no te preocupes, no podrá probarte nada. La carta la tengo yo. ¿Por qué te metes en estos jaleos, hijo? Mamá, vuelvo a jurarte que esa carta no es más que la copia de un documento. Y tienes que creerme. Porque si fuera otra cosa, yo no tendría inconveniente en confesártelo. Me vuelvo a Palma. ¿Y tú por venir? Yo tenía aspiraciones por ella. Pero como la vida con ella no puede ser, porque...
Porque a mí me da otro leñazo y es que le retuerzo el pescuezo. Pues terminaré mis días en las islas pescando, leyendo, alejado del mundo. Tramitaré cuanto antes la separación y en cuanto la tenga, al barco. Hijo mío. ¿Qué? Nada, digo, hijo mío, que eres mi hijo. Ah. Yo había pensado igual que tú en todo, menos en lo de la pesca. Y ahora mismo iba a llamar a un abogado. Así, sí, cuanto antes mejor. Vamos a ver. Soler. Es el asesor del Banco Mallorquín. Pradillo, el director, me ha hecho grandes elogios de él. A pesar de su juventud, se ha colocado a la cabeza. ¿Con qué vale, eh? Oh, les ha ganado un pleito a los de Hacienda, no te digo más. Solesio. Aquí. Ahí estoy. Oiga, el bufete del señor Solís Ayamonte. De parte del señor Pradillo, el director del Banco Mallorquín. Es un asunto urgente. Ah, ya. Sí. ¿Sí? ¿Y tardará mucho en volver? Ya. Sí. No. Le mandaremos un coche a recogerlo. Gracias. Adiós. Que no está, pero que tiene que volver antes de las 12. Estupendo. Así nos aclarará de una vez por todas cuál es nuestra situación. Porque, mamá, será poco elegante, ¿eh? Pero yo no pienso renunciar a ninguno de mis derechos. Y menudo disgusto me daría si hicieras otra cosa. Además, que no habiendo ningún entretenimiento por tu parte, llevamos todas las de ganar. Porque no hay nada de nada, ¿verdad, hijito? Vuelvo a jurártelo, mamá. Te creo, Claudio, te creo. Pero si vieras la de veces que me aseguró eso mismo tu primer padre. ¿Quién? Mi primer marido, quiero decir. Buenos días, señora. Buenos días. Aquí tiene el señor. El traje, los zapatos y lo demás. Gracias, señor. ¿Desea algo la señora? Sí, mira, vas a hacer el favor de llegarte a la calle del Barquillo. Barquillo 192. Es un abogado, el señor Solís Ayamonte. Di que vas a recogerlo de parte del señor Pradillo. Si no está, le esperas y te lo traes para acá. Ah, me interesa que nadie en esta casa sepa dónde vas, ni vea a ese señor. Así que dejas el coche en la calle de Zorrilla y lo subes por la escalera de servicio. Sí, señora. Mamá. ¿Qué? Oye, ¿puedo dejarte sola tranquilamente? No te preocupes, hijo. Si los ves o hablas con ellos. ¿Verlos? ¿Hablarlos? Para mí, mi esposo y tu señora son la pareja invisible. Ahora ya no tenemos que ocuparnos de más, papá, porque él... Cuidado. Vaya, menos mal. Ya han terminado, ¿verdad? Bien, voy a vestirme. Caballero, si desea algo de esa habitación, espere a que termine de arreglarse mi hijo. ¿Qué? Bueno, pero es que yo necesito bajo todo punto papá, de vista... Papá, no discutas. Pero, hija, es que voy a pasarme el día vestido de máscara. Aunque la mona se vista de seda. Ay, Antonina... Papá, punto en boca. Señor. ¿Qué pasa? Ya tiene preparado el baño. Gracias. Felisa, ¿el desayuno? Sí, señora. Felisa, ¿volvió al servo? Sí, señor, pero volvió a salir por encargo de la señora. ¿Qué? Bueno, pues, haz el favor de entrar ahí y sacarle un traje. Le advierto que mi hijo se está desvistiendo. ¡Pero es que yo necesito papá, vestirme! Recuerda lo que nos han dicho. Entra, Felisa. Sí, señor. Señorito. Señorito, ¿se puede? Adelante. ¿Papá? ¿Qué pasa? Esta noche te voy a llevar al teatro. ¿Al teatro? Sí. En el Calderón ponen un espectáculo estupendo. Ramper, Rafael Nieto, Charito Sacromonte. ¿Qué? ¿Verdad que es interesante? Supongo que tú ya lo sabrías. Oh, sí, claro. Sacromonte, Sacromonte, cueva de mi Andalucía. ¡Olé! Esta Sacromonte es muy joven, ¿verdad? No. Claro, por eso ha triunfado tan pronto. Claro. La juventud puede con todo. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. ¡Cállese! ¿Hay enfermo? Billy, recuerda lo que nos han dicho. Aquí tiene el señor. Ah, muchas gracias, Felisa. De nada. Y, Billy, por favor, ¿eh? Descuida. Cuidado, mucho cuidado. Ah, tranquilo.
pero no soy nadie. Debo advertirte que si vuelves a decir ¡suelta, pan! ¡Mamá, Lili! Si continúas en ese plan, vengo a bañarme aquí. ¿Es que vamos a empezar otra vez? ¿Tranquilo? Bueno. ¿Y tú qué ibas a decirme? Que desde el primer momento supe cómo era usted, que no me engañó nunca y que toda esa simpatía que me brindó no fue más que un cebo para cazar a mi padre. A mi padre, que es más tonto que una sinfonía de Walt Disney. De acuerdo en lo de la película, pero en lo demás estás equivocada. Yo cargué con el vejestorio de tu padre para estar cerca de mi Claudio el día que llegase este momento, que yo sabía que tenía que llegar. Y si no me opuse a la boda fue porque sé por experiencia que cuando un hombre está dispuesto a casarse, si no lo hace con una, lo hace con otra. Y aquí al menos había la ventaja de que no tendría que soportar una suegra. De acuerdo completamente en que eso es una ventaja. Y ojalá la hubiese habido, que entonces no sería yo la mujer de tu padre. Ni yo seguramente me hubiera casado con Claudio, que las madres por instinto saben dónde se encuentra la felicidad de sus hijas. De acuerdo en lo de las madres. Sí. El desayuno, señoritas. El de papá y el mío, llévalos al gabinete. Porque si sigo aquí acabaré perdiendo el respeto que se debe a las canas. Esta niña no llega al invierno. Ay, ay. ¿Le ocurre algo a la señora? Nada, nada, hija, debilidad. Desde ayer al mediodía que no pruebo bocado y tengo el estómago. Oh, te extrañará este apetito, ¿no? Lo normal en estos casos es estar inapetente, pero es que yo me tomo un disgusto y es como si me tomase una copa de jerezquina. Señora. Ahí está ese señor. ¿Ya? Cuando estaba preguntando en la portería, llegó él. Le he metido en el cuarto de plancha, como la señora me dijo que no quería que... Muy bien, muy bien. Di que espero un momento y hazle pasar aquí. Claudio. ¿Qué hay, mamá? El abogado. Ah. Venga, trae tus para acá. ¿Y los otros? Están desayunando en el gabinete. Siéntese el señor. Enseguida saldrá la señora. ¿La señora? ¿Pero no es el señor Pradillo? No, señor. La señora es la señora. ¿El señor Solís? Para servirle. Siéntese, siéntese, por favor. No sabe cuánto le agradezco la rapidez con que ha acudido. Para mí tiene primacía todo recado del banco. Lo que sí le ruego es que avise al señor Pradillo. Tengo una cita a las 12. Mira usted, el señor Pradillo no está aquí ni está enterado de nada de esto. ¿Eh? Yo soy cuenta correntista del banco que dirige el señor Pradillo, con el que me une una gran amistad. Por él sé de su competencia y al necesitar un abogado... Ah. Y como el caso es urgente... ¿Urgente? Sí, señor. Pero usted, mi hijo, que está casado con la hija de mi marido, tuvo ayer una disputa con su esposa. Un momento. ¿Usted es doña Antonina Palacios, madre de Claudio Cantín? Para servirle. ¿Y me llama usted? Porque mi hijo... Ha tenido un disgusto con su mujer a causa de una supuesta amante. Usted, debido a ello, ha regañado con su marido. Y desea saber quién tiene derecho a vivir aquí y tramitar la doble separación. ¿Usted es abogado o echadora de cartas? Soy el que va a actuar en defensa de los intereses del señor Osuna e hija. ¿Qué? A petición de los cuales he de presentar una demanda de separación contra ustedes. ¿Qué, Eduardo y Pilar? Me han nombrado su abogado en el pleito que piensan entablar contra ustedes. ¿Qué? ¿Qué? Hijo, hijo mío, Claudio de pasa, mi alma. Mamá? Mira, el señor Solís, el abogado, ¿qué dirás que acaba de decirme? Que Eduardo y Pilar van a querellarse contra nosotros, que van a pedir la separación. ¿La separación? ¡Gentuza! ¡Canallada! Yo creo que con el mismo derecho que ustedes... ¡No, señor! No, de ninguna forma. ¿Cuándo se ha visto que el criminal lleve a la víctima al juzgado? A las víctimas, porque somos dos. Todo el que pleitea cree que lleva razón. Y nosotros claro que la llevamos, porque sin ir más lejos, anoche mismo... Le recuerda a usted que soy el abogado de la parte contraria y cualquier confidencia que me hiciera podría yo emplearla contra ustedes. Ah, pero es que no va usted a hacerse cargo de nuestra causa. Lamentándolo mucho, ya me comprometí con los otros señores. Bueno, ¿y eso qué importa? Yo no pretendo tener la exclusiva de su bufete. ¿Cómo? Claro, usted puede defender a esos señores y al que quiera. El día del juicio, primero informa usted como letrado del señor Osuna e hija. Y después como abogado defensor de mi hijo y mío. ¿Señora? ¿Qué dice, mamá? Nada, nada, nada. Usted tiene que ocuparse de nuestra defensa.
Y como se trata del mismo asunto, nos hará usted una rebajita, ¿no? ¡Pero señora! ¿Pero qué es esto? Señor Solís. Señora, don Eduardo... ¡Un momento! Ahora está usted con nosotros. Perdone usted, pero este señor es nuestro abogado. Y nuestro también. ¿Desde cuándo? Desde ahora mismo. Pero por favor, señores, que yo también voy a tener que pedir quien me defienda. Pero oiga, señora... ¡Dejan que hable! Pero no ve que intento... ¡Por favor, quieren hacer el favor de sentarse! De todas formas que... ¡Siéntense! Yo acepté su encargo, pensando celebrar una reunión con la parte contraria y tratar de disuadirles de su equivocación. Por eso no me eché a reír cuando ustedes me hablaron de incumplimiento de promesa y de usurpación de personalidad. ¿Qué? Por eso no armé un escándalo cuando usted, señora, me dijo que no era Pradillo. ¿Qué? Por eso estoy aquí. Por eso me quedo. Y por eso no llego a la cita de las 12. De esta casa he de salir, no dispuesto a entablar un juicio, sino convencido de que ustedes lo han recobrado. Yo sé que no me digan nada y piensen. Piensen primero en el día que se conocieron, en la mañana que se casaron, en el viaje de bodas. Anular un matrimonio, destrozar un hogar. Renunciar a que nuestros apellidos se prolonguen, a que continúe nuestra casta, a tener hijos. Y entre ellos, ¿por qué no podía salir uno que tuviera talento? ¿Quién puede asegurar que al separarse no malogran la posible vida de un posible genio? Con tantas y tantas cosas grandes que fueron hechas por el hombre. Pero ¿ah? ¿Hubiesen podido existir esas obras de no existir los padres del hombre que las hizo? No se imaginan a su hijo en el pináculo de la fama, aclamado por la ciencia, admirado por el mundo y adorado por las madres cuyos hijos habría salvado de las garras de la implacable. Y ustedes, que no serían capaces de sacrificar un corderillo, van a asesinar a mansalva. ¡A asesinar, sí! A miles y miles de criaturas. No lo puedo creer. No lo quiero creer. No lo creo. Eso es tonto. Señor Solís. Mañana venga usted a comer con nosotros. Piensen en lo que les he dicho. Piensen. Señora. Señora. Señor Solís. Señor Solís, ¿es usted casado? Sí. Pues mañana tráigame también a su señora. Es que, verá usted, llevamos 3 años separados. ¿Qué? No hay quien la aguante. Bueno, pero entonces, ¿y sus teorías? Mi oficio es convencer a la gente, pero a un abogado, ¿quién convence a un abogado? Eduardo, ¿no te gustaría que nuestro hijo fuese Marañón? Sí, pero ya no es posible. Entiende lo que quiero decirte. Claudio, ¿tú crees que cuando nazca nuestro hijo quedará algo por inventar? Desde luego.
Qué razón tenía ese hombre. ¿Tú crees? Ah, los hijos, por ellos peleamos nosotros. Bueno, por ellos y por mi culpa. No, no hablemos más de ello. ¿Me juras que esa carta era una copia? Por nuestro hijo. Te creo. Pero luego iremos a ver a tu amigo, a ver. Y de ahora en adelante no volverás a oírme ni una opinión. Eso tampoco. Y ahora vamos a reconciliarnos con los viejos, ¿eh? Tú mandas y yo obedezco. Mamá. Don Eduardo. ¿Me disculpa? Me dispensa. Hijita. Un abrazo. Mi brazo, perdón. Señora, una carta para la señora. ¿Para mí? Ay, remite Pradillo, el banquero. Es que le pedí consejo para comprar un papel. ¿Te convences ahora? Por querer evitar que se salieran con la suya, por poco salimos todos por la ventana. Sí, pero ya pasó y yo me he librado del traje de Popeye. ¡Hombre! ¡Mirad! Los señores de Pradillo tienen el honor de invitar a ustedes al baile de disfraces que celebrarán en su domicilio, Paseo de Recoletos 83, esta noche. ¿Tú qué creías que se te había estropeado el baile y mira por dónde? Digo, si vosotros no disponéis otra cosa. ¿Nosotros? No, lo que ellas digan. No, lo que ustedes manden. Aquí no se hace nada más que lo que ustedes manden. Desde luego. Pues entonces vamos a ver cómo ha quedado mi traje, porque sí. Después de lo de anoche... Sí. Ay, mira qué cara se te ha puesto, Pilarcita, de llorar tanto. No se preocupe, ahora me daré unos polvos y... ¿A dónde vas? A probarme el traje de Popeye. Sí, pero... con el permiso del duende. Hola, Felisa. Buenas noches, señorita. ¿No hay nadie en casa? No, señorito. Los señoritos aún han regresado del cine. La señorita Pili llamó hace media hora para decir que si venía el señorito, le dijera al señorito que todavía estaba en casa de la modista. Quien sí aguarda en el despacho desde hace media hora es aquel abogado que estuvo aquí cuando los señores tuvieron aquel disgusto. Ah, Solís Ayamonte. Vino preguntando por don Eduardo. Y aunque le dije que el señor no estaba en casa, insistió en esperarle. También me dijo que si venía el señorito, le dijera al señorito que a él le daba lo mismo hablar con usted que con don Eduardo. Bueno, pues dile que pase. Sí, señorita. ¿Sabe ya el señorito algo de sus exámenes? No, todavía nada. Buenas. ¿Es usted Solís Ayamonte? Para servirle. He variado mucho, ¿verdad? No es eso. Es que como no volvió usted por aquí, ni siquiera cuando le invitamos a comer, pues... Entonces tenía tanto trabajo. Claro. Pero siéntese, por favor. Hoy me he atrevido a molestarles porque preciso de su suegro. Pues no creo que tarde porque ha ido con mi madre al cine, o sea que... ¿Su mamá y su esposa? Bien, muy bien, gracias. ¿Y aquellas desavenencias que había entre ustedes cuatro? Desaparecieron por completo. Sí, me convencí de que era inútil luchar contra el sexo femenino. Ellas mandan. Y como por empeñarme en lo contrario, por poco nos cuesta la felicidad a los cuatro, pues me puse en manos de mi suegro y tan contentos. Porque es que don Eduardo entiende la vida del matrimonio como nadie. Yo no sé si será el perfecto marido, pero desde luego es el perfecto casado. No solo consiste en el esposo, sino también en la cónyuge. La de usted. Yo me casé hace 4 años y llevo 3 separado de mi señora y no pude hacer más por evitarlo. Pero tiene un genio. Con decirle que tuve que negar que me pegaba. Claro que el día que nos separamos le dije, volverás a mí y volverás humillándote, suplicándome de rodillas. Y más tarde o más temprano así será. Las mujeres se dan cuenta de que no pueden vivir sin nosotros cuando se dan cuenta de que nosotros podemos vivir sin ellas. ¿Y usted continúa de archivero en la biblioteca?
Pues sí, sí. Sí, pero acabo de hacer unas oposiciones a la cátedra de historia. ¿Ya catedrático? No, todavía no, todavía no. Ayer fueron los exámenes y hoy están deliberando. Bueno, ¿y para qué quería ver usted a mi suegro? Si es que puedo saberse, claro. Pues verá usted. Sé que en este momento don Eduardo está sin administrador para sus fincas. Y como por mis conocimientos jurídicos creo que puedo serle más útil que otro cualquiera, venía a rogarle que me concediera el puesto. Sí, pero ¿un puesto así para un abogado de su categoría, de su fama? ¿Mi fama? Eso fue lo que me perdió. Como tuve una racha que no fracasaba en ningún pleito, empezaron a lloverme nada más que asuntos independibles. Y la ruina. Llevo una temporada que no gano uno. Bueno, pues desde luego cuente con el puesto si es que no está ocupado ya. Bueno, y aparte de eso, ¿me va usted a permitir que yo le...? De dinero, nada. ¿Va a decirme que no lo necesita? ¿Que no? Estoy pasando más hambre que un gato en un almacén de conservas. Pero de dinero, nada. Me ofendo. Yo he venido a solicitar un empleo. Si usted me lo permite, me siento. Espero a su suegro. Cuando vuelva, hablo con él. Pero de dinero, nada. Nada. Bien, como usted quiera. Pero, por favor... Pues aquí estamos, ¿eh? Pitillito. No, gracias, no fumo. Coincidencia. Vaya con el amigo Solís. Qué violento es estar así, en una habitación. Dos personas que no se han tratado mucho y que ya han hablado de todo lo que podían hablarse. Desde luego. No, si lo mejor es estar callados, porque si no uno caería en una de esas conversaciones de peluquería, que si lo importante es que baje la vida y no que suban los sueldos, que si la guerra de tal y de cual, lo eterno. Pues ya no creo que tarden, porque son más de las 9, o sea que no. Creo que no es el momento para hablar con él cuando venga del cine. Porque o le ha gustado la película y no va a querer hablar más que de ella, o le ha parecido una tabarra y no va a estar para visitas. Mire usted, yo me voy y ya volveré mañana. Está bien, como guste. Querido amigo. Encantado, le acompaño. No, oiga, es por aquí. Si me lo permite, saldré por la puerta de servicio. Comprenderá que así no debo. Pero es usted demasiado mirado. Lo que no quiero es que me miren. Ya. Bueno, como guste, por favor. No, no falta más. Gracias. Felisa, ¿no decías que estaba aquí mi marido? Con un señor que vino a buscar al padre de la señorita. Habrá ido a despedir a ese señor. Como llegó por la escalera de servicio... Ay. ¡Qué abrigo más precioso le han hecho a la señorita! ¿Te gusta? Ay, muchísimo. ¿Y la boina? Es bonita, ¿verdad? Le sienta a la señorita estupendamente. Sí. ¿Se siente mal la señorita? No. ¿Cómo que no? Si le ha cambiado la color y si ha quedado fría. Oye, al contrario, lo que noto es un calor. Ay, Felisa, me ha entrado de pronto un sofoco. Ay, ¿por qué me miras así? Es que me gustaría mucho que los señoritos hubiesen tenido noticia de la cigüeñita. ¿Qué? La del paquete en el pico. Ah, no es nada de eso, Felisa, de verdad que no es nada de eso. Anda, sé buena y tráeme un vaso de agua, por favor. Sí, señorita. ¿Qué me pasa?
Ya lo creo que me pasa. ¿Bonito? Chiquitito. Ay, cuando se lo diga a Claudio. Ay, cuando se lo diga a Claudio. Ay, es verdad que mala cara se me ha puesto. Bueno, pero no importa. Guapa. Pobre, pobre hombre, qué barbaridad. A veces que la vida que nos aplaste nos destruye. Y este pobre hombre... ¿Cómo era el teléfono del decanato? Buenas noches, marido. Hola, cielo. Estoy llamando al decanato a ver si saben algo. A ver si... No... Suerte. ¿No me dices nada? ¿Qué? Ah, sí, precioso. Oiga, el decanato... Ah, perdón, disculpe. Todo lo que se te ocurre decirme es precioso. ¿Y qué más quieres que te diga, mujer? No sé, dime si me está bien o no. Sí, te está estupendamente, pero ya sabes que a mí no me hace muy feliz esa moda de la ropa tan amplia. De Claudio, pero es un abrigo de sport. Sí, pero sí, te digo que te está muy bien, pero es una lástima que teniendo el tipo que tienes no lo luzcas. Uh-huh. Una de las cosas que me enamoraron de ti fue lo delgada que estabas, lo derecha que iba siempre, la finura de tu talle. Entonces, si yo engordase, ya no me querrías. Dije que me enamoraron de ti. Hoy siempre te querré. Tú envejecerás algún día, sí. Y yo, pues, me quedaré calvo, llevaré los dientes postizos. Uh-huh. Pero como los dos lo haremos a un tiempo, nos iremos disculpando. Eso y los demás achaques, hijos de la edad. ¿Hijos? Consecuencias, secuelas. Ahora dame eso, que tengo que llamar al decanato. Venga. Vamos a ver si me dicen algo una vez. Ah, claro, si es que me había equivocado. Tengo la cabeza... Qué pesados son, cómo tardan en coger el teléfono, por Dios. El agua, señorita. Oiga, el decanato, por favor, sería tan amable, sí, de informarme. No, si saben ya los resultados de los exámenes de la cátedra de historia. Ah. Ya. Claro. ¿Y cuándo? Bueno. Bien. Muchas gracias. Muy amable. Ay, por lo visto siguen reunidos. Hay lucha, ¿sabes? Oye, estoy pensando que convendría que tu padre llamara a Gil Contreras para que le dé detalles de la reunión. Y nosotros deberíamos ir a casa de Bustamante. Bueno, vamos donde tú quieras. Pero tú no estás nervioso. Te aseguro que triunfarás. Si todo sale bien. Este año veraneamos en Cannes y te llevo en avión. Ay, en avión no. Te asusta volar. ¿Yendo contigo no? ¿Entonces te da miedo marearte? No, ya no. ¿Entonces qué pasa? Es que... ¿Sabes que no me gusta hacer planes con tanta anticipación, Claudio? Porque tú puedes tener que hacer eso en Madrid o yo puedo ponerme malita. ¿Pero qué malita? Ni qué niño muerto. Mujer. Ay, Claudio, no digas esa ordinariez. Bueno, comprendo que no es muy académico, pero tú a veces dices jolines y no pasa nada, Pilar. Bueno, ya, pero es que ahora es distinto. Ahora puede pasar. ¿El qué? Ay, Claudio, ¿qué puede suceder? Ahí viene mi madre y seguro que viene tu padre con él. Perdóname. Papá es un egoísta. Bueno, no, egoísta no, pero claro, él tiene sus preocupaciones. Papá va a ser catedrático. ¡Ay, qué película! ¡Qué película más estupenda! ¡Hola, nena! ¡Hola, mamá! ¡Ay, qué película he visto, querida! ¡Ay, qué cosa más grande! Y sobre todo, qué larga. Y qué interpretación. Sale Luna de Caballos. ¡Ay! ¿Y la protagonista? ¿Cómo está ella? ¿Vivía en Lai? Yo no sé dónde vivían, pero se casaba tres veces. Primero con un militar, sosito él. Después con el novio de su hermana, más tonto. Y por último se casaba con el que sabíamos todos que se iba a casar desde un principio. Aunque en realidad ella estaba enamorada de otro. Que a quien quería era su prima. En fin, un jaleo. Ay, ya os digo, vengo entusiasmada. Ah, el domingo vais a verla vosotras, yo os convido. ¿Qué película es? Esa de María Sarmiento. Lo que el viento se llevó. Ah, eso. Gracias, señora. Hombre, sí. Conviene que llame usted a Gil Contreras para que él mañana en el tema. Bueno, bueno. Hola, papá. Bueno. Hola, nena. ¿Sabe usted el número de ese señor? Está ahí en la libreta por si acaso. Sí, hombre, sí, no te preocupes, llamaré luego. Ay, por favor, ¿eh? Que ahora vengo dormido del cine. ¿Te has dormido, papá? Y ha roncado. Hombre,
Oh, me aburría la película. Qué poca sensibilidad tienes, Eduardo. A mí, sin embargo, me ha hecho una impresión. Y a la señora Coja, que estaba a mi izquierda, no digamos. Cuando terminó la película tenía los ojos llenos de lágrimas. Y es que la cosa es de un dramatismo. Fili, por favor, vámonos a casa de Bustamante. Don Eduardo, no se olvide de mí, ¿eh? No, hombre, no, en cuanto me despeje. Bueno. Fili, por favor, date prisa. Vamos, que nos dejamos. Antonina, tengo que hablar con usted. ¿De? No, ahora no, ahora no es el momento, mañana. ¿Y te... No se preocupe, que es una buena noticia. ¿Ah? Deme la boina. Hasta mañana, mamá. Adiós, papá. ¿Eh? Adiós, preciosa. Os acompaño. Y no dejes de llevar a Pili a ver esa película. Ya os digo que es extraordinaria. Salen hasta 6 muertos de muerte natural. Pero que los ves, ¿eh? Que los ves. Con sus velitas y todo. Qué barbaridad. Algo extraordinario. Es que me impresiona mucho. Es tan maravillosa. Déjate, que yo tengo que decir. ¿Quiere algo el señor? Aquí hay. Gracias. Al señor no le ha gustado la película. Pues mira, en realidad no puedo decírtelo, ¿sabes? Comencé a dar cabezadas a poco de empezar y ya, hasta que me llamó la señora porque había terminado. Recuerdo así en sueños, un fuego, una guerra y un soldado al que le atizaban un tiro a la frente. Desde luego los hermanos Marx no trabajaban. Pobre hijo mío, estas oposiciones le traen loco. Pero mira que tener que examinarse para ser catedrático. Pero señor, no son ellos los que examinan. Pues entonces... Ay. Ana, por favor, ¿quieres traerme las zapatillas? Sí, señora. Ay, yo no sé lo que debe ser la morfina, pero el momento de quitarse los zapatos... ¡Ay, qué momento! Y ya ves, del cine aquí, porque en el cine me los he quitado, como es lógico. Bueno, pues este derecho... En cambio, el izquierdo nada, fíjate. No... Eduardo. ¿Qué? Que me he ido a la calle con un zapato de cada clase. ¿Cómo? Es posible. Este debe ser de un par viejo. De ahí que no me molestase. Por más que... Eduardo, este zapato no es mío. ¿Qué? ¿He usado yo alguna vez este modelo? No, señora. Además, la señora calzó un 35 y este es un 37. Por eso no me molestaba. Claro. ¿Pero de quién es ese zapato? Pues este zapato... Este zapato debe ser de la señora Coja que estaba a mi lado. Que también ella se descalzó. Y que seguramente no era Coja. Sino que como yo gasto 2 números menos que ella, los apuros que habrá pasado para calzarse mi 35. Claro. Por eso al dar la luz, la señora tenía los ojos llenos de lágrimas. Claro. Esta manía que tenemos las mujeres de ponernos los zapatos antes de que termine el espectáculo. ¿Y qué hacemos? Pues mira, mañana le dices al chofer que vaya al cine y que deje ese zapato en la taquilla. Si la señora ha llegado viva a su casa, pues creo que te lo devolverá. ¿Pongo la mesa? ¿La mesa? ¿Tú tienes gana? Hemos merendado tan tarde que... Además, y luego tenemos apetito. En la nevera hay fiambre y pollo. ¿Entonces? Bueno, podéis cenar vosotras y acostaros. Bien, señora. Clark Gable. Qué tipo. Y qué bigote. Que pasen buena noche los señoritos. Gracias, Ana. Adiós. ¿Cómo está este hombre en mangas de camisa? Y con ese mechón. Esa.
No se parece nada. Si acaso un poco la oreja. Pero poco. Eduardo. Tienes que recortarte el bigote. Esas guías a la borgoñona vergonzante no son ni carne ni sardina. Hace mucho tiempo que te notaba yo algo raro en la cara y no sabía lo que era. Chica, toda mi vida lo he llevado así y quitármelo ahora. No, si yo no digo nada de quitártelo. Digo que tienes que recortártelo un poquito. Solo los piquitos. Antonina, por Dios. Que yo no soy un pollo de swing. Afortunadamente, tú eres un hombre, hombre, y muy hombre. Pues hombre. Gracias. Eduardo. Oye. ¿Eh? Ay, ay, ay. Perdona, mujer. Es que se me había olvidado, ¿sabes? ¿Qué haces? ¿No me has llamado para esto? Quería que te sentases a mi lado. ¿No? Toma, ahí vienen los chistes. Pero luego no me los cuentes, que me da mucha rabia. ¿Los chistes? ¿Y para qué quiero yo los chistes? Oye, pues la lista de lotería no viene hoy, así que no sé qué quieres. Eduardo. ¿Qué? Oye, si yo me enamorase de otro, ¿tú qué harías? ¿Yo? ¿Tú? Si yo, estando casada contigo, me enamorase de otro señor, sí, ¿qué harías? Anda, contéstame. Pues mira, del primer tortazo perdona mi vida. No, sigue. Tortazo, has dicho tortazo, ¿verdad? Tú serías capaz de pegarme un tortazo. Antonina, ¿me quieres decir qué pasaba en esa película? ¿Qué? Sí, porque yo he visto un rato lo de la guerra y después ¿Y qué tiene que ver la película con lo que te pregunto? ¿De dónde se te iba a ocurrir a ti que puedes enamorarte de otro, Ay, ¿por qué no? Siendo mi mujer. Eso es lo que os pierde a los hombres. Eso es lo que nos hace perder la ilusión por vosotros, a las mujeres. Nos veis tan seguras. No pensar así sería ofenderte. ¿Y no es más ofensivo que te duermas a mi lado en el cine? La película era un tabarrón. ¿Y qué nos importaban antes los argumentos de las películas? ¿Nos enterábamos siquiera? ¿No me llevaste entonces a ver 4 veces Los Tres Mosqueteros? Y todavía no me he enterado de si D'Artagnan, con quien quería casarse, era con la reina o con el cardenal Richelieu. Ay, Antonio. Ay, qué cosa dices. Y ahora te duermes a mi lado en el cine. Sí, y tú te quitas los zapatos. Ah, también me los quitaba entonces. Lo que pasaba es que tú no te enterabas. Tenías tu cara tan pegada a la mía. Ay, ¿te acuerdas aquella vez que nos llamaron la atención a los 8 días de casarnos? Oh, culpa tuya fue. No, tuya que me quisiste besar. Ah, claro, porque tú me pediste un beso. No, pero entonces no nos llamaron la atención, sino después, cuando tú... Oye, fue aquí, ¿no? Eduardo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que he sentido un frío por la espalda, algo así como... Como cuando veo desfilar al tercio. Ay, ¿de verdad? Mira, ¿qué quieres? Mira, en este plan, pues quisiera... ¿Una copita de Jerez? Bueno, de traer que sean 2. O mejor la botella y 2 copitas. ¿Eh? ¿Y de tapa? ¿De tapa? Sí. ¿De tapa? ¿Qué? Eduardo. ¿Eh? Lo que ibas a decirme, cállatelo. Pero, cállatelo, ¿sí? Eduardo. Ya me lo dirás luego. Por lo visto, la peliculita de esta tarde no era apta para menores. Bueno, siéndolo para mayores.
Mañana me enteraré de lo que dice Casares. Ay, gracias, mi vida. Permíteme. Espera, este va a ti. S'il vous plaît, madame. Merci, monsieur. Porque nunca llegues a enamorarte de otro. Pero si eso sucediese, ¿eh? Ah. Ay, 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 ay. Por lo visto, esta quiere que la sacuda. Eduardo. ¿Qué? ¿Me invitas a bailar? ¡Ay! Con mil amores. Ya. Eduardo, un vals. Nuestros tiempos. Ay, nuestros tiempos. Aquellos tiempos, ¿te acuerdas? De fornos, de la parada en palacio, del solomillo a 2.50. Calla, calla, no digas nada, no digas nada. ¿Tiene usted callos, sabañones, durezas? Siempre pasa lo mismo. Candio, lo mejor en cuanto para los ponen pies. Un disco bonito, hace para hacerte preguntas indiscretas. Padece ardores de estómago. Si bien, magnesia calcinada, fulfín. De venta en todas las. En cambio, luego te largan cada preludio de Wagner y ahí todo seguido. Yo contigo soy capaz de bailar hasta las cotizaciones de bolsa. Otra copita. No, ya sabes que el Jerez se me sube enseguida a las horquillas y luego me pongo piripi. ¿Qué importa? Como estamos en casa, si te da muy fuerte, pues te acuestas. Falta que pudiera llegar a la cama. Si te cayeses en el camino, ya te cogería yo. ¿Y me llevarías en tus brazos de aquí a la alcoba? Ay, de aquí a la alcoba y de aquí al... Oye, Antonina, ¿tú recuerdas el viaje del Plus Ultra? ¿Y para qué me hablas ahora de fútbol? Ay, te voy a hablar de aviación. Prepárate a volar en mi brazo. Presumes tú mucho. Quieto te digo. Oye, que me ha desafiado. ¿Eh? Ahora te entiendo. ¡No sé, no, Eduardo! ¡No, Bueno, me dejo. ¿Sí? Pero antes, quítate la americana, Eduardo. No, es que al hacer así, pues se te puede romper y está tan mala la vida. Quítate la americana, anda. Bueno. ¡Ay! ¡Listo! Ay, parece que vas a hacer gimnasia, tú. La gimnasia la voy a hacer yo ahora. ¡Quieta, te digo! Bueno. Capricho por capricho. Sí. Si tú me coges en brazos, yo te despeino. Ah, bueno, por mí, venga. Así, un poquito. No, otro poco. Así. ¿Ya está? Bueno, pues ahora voy yo. ¡Oye, Eduardo, que me da miedo! ¿Tengo miedo a qué conmigo? ¿En la obra? ¡Me da miedo, Eduardo! ¿Qué te pasa, Eduardo? Eduardo, no me sueltes en marcha. Ay, mi vida. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué tiene? Ay, ven aquí al sillón. No, al sillón, no, que luego no me puedo levantar. Pues, a la cama, mi vida. Vamos, Eduardo, vida mía, agárrate fuerte. Ahora te pondré una bayeta. Ay, vale. Amor. Ay, oye, para esto hago yo 20 flexiones diarias. ¿Cómo que esas? A la camita, cariño. Señorita. Hola, Ana, ¿está la señora? Sí, señorita, en la alcoba. ¿Y mi padre? En el despacho con otro señor que ya estuvo antes.
Creo que es un abogado. ¿Ah, sí? ¿Solís Ayamonte? Sí, así creo que se llama. Claro, si venía yo a anunciarle papá su visita. Es que ayer se le olvidó a Claudio con esto de los exámenes. ¡Qué contenta está la señorita! ¡Ay, porque había de estar triste! Oye, Ana, hoy pones en la mesa cubierto para el señorito y para mí porque comeremos con sí, los señorita. Asas. Y por si no hay, te traes dos botellas del champán de siempre. Bueno, no, mejor cuatro. Vosotras también brindaréis con nosotros. ¿Sí? Tenemos que celebrar una cosa estupenda. ¿Sí? Sí. Y es que el señorito... ¿El señorita ha sacado ya la cátedra? Ay, si así fuera, serían dos los acontecimientos a celebrar. ¿Dos? Sí, dos. Ay, y no preguntes más, cotilla, que eres una cotilla. Tiene la señora. Que nada, 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 hombre. Ya es usted mi administrador. Y mi administrador no puede salir por la puerta de servicio. Perdón, Eduardo. Es una orden. Siendo así... Ay, le pido mil disculpas por no haberle preguntado aún si su yerno consiguió la cátedra. Ah, pues a las 9 de la mañana fue al decanato y ayer Bustamante le dio muy buenas esperanzas. Bueno, pues yo me retiro. Si no manda usted otra cosa. Nada, vuelvo usted a las 5 que le pondré al corriente de todo, ¿eh? En punto a las 5 me tendrá aquí. Don Eduardo, suerte y saludos para su yerno. Póngame a los pies de su señora y de su hija. Y para usted... Mi eterna gratitud. Ah, vamos, hombre, vamos. Mi vamos. Eterna gratitud, más que por el empleo concedido, por haberme escuchado en mis lamentaciones. Yo comprendo que he estado un poco tabarra. Ah, verá. Gracias. Por aquí. Don Eduardo. Sí, sí. Hasta las 5. Buenos días. Buenos días. Y muchas gracias. Gracias, don Eduardo. Gracias. Gracias. Ay. Hola, nena. Hola, papá. Buena persona Solís, ¿eh? Pero tiene razón, fíjate. Es un poco tabarra. A mí me ha dicho... ¿Te ha vuelto dolor? No, hija, no. Esto es debido al tiempo que hace que no... ¿Qué? Al tiempo que hace. Porque hay que ver, ¿eh? Hace un tiempo... Sí, hace una mañana de sol estupendo. Por eso, fíjate. Ayer hacía frío y este cambio tan brusco... A Antonina le pasa igual. ¿Sí? Fíjate, a los dos nos ha cogido así... Pues no lo parece. Por tu carita de rosa, rosita temprana. A ti te digo, cachorrín. Hola, nena, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Aquí, hablando con cachorrín. Te ha hecho gracia, ¿verdad? Es que, ¿sabes? Como tu padre siempre me está llamando la atención, pues yo, pues, le llamo en broma cachorrín. Vamos, pedazo de timbre. Y a él le da una rabia, ¿verdad que te da rabia? Pues sí, claro, sí, mucha, mucha rabia. Bueno, voy a terminar de vestirme, ¿sabes? Hasta ahora mismo. Me voy... Jesús. Gracias. Las que tú tienes, salao. Antonina. ¿Qué? Estaba deseando que nos quedáramos a solas usted y yo porque tengo que decirle algo, Antonina. Creo que voy a ser madre. ¿De quién? Pues no sé, de un niño o de una niña. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Pili, que vas a ser madre. Que tú vas a tener un hijo. Un hijo de mi hijo. Un hijo de mi Claudio. Porque será suyo, ¿verdad? Antonina. No, si quiero decir que se le parecerá. Sí, sí, pues sí. Pues no sí. Lo sé. Se le parecerá. Será, tendrá sus mismos ojos, su misma boca, su misma nariz, su misma... Oye, ¿y tú por qué sabes que vas a tener un niño? Ay, pues por... No, sí, quiero decir que sí, estás cierta. Ay, sí, estoy cierta. Porque siento algo no ya en mi carne, sino en mi espíritu. Sin saber por qué me entran ganas de llorar o de reír. Y la gente me parece mejor, más buena, yo más noble, más dulce, más comprensiva. Y quiero a Claudio, Antonina. Quiero a Claudio de un modo distinto, ¿eh? Eso sí, sí. Un poco en madre, un poco en niña. Y realmente seguro, cuando... Seguro que vas a ser madre, sí. Porque te has puesto de un curso. Ay, Antonina. Hijita mía. ¿Y yo qué quieres que te diga? Una hora cortita. Oye, y a propósito de lo que estábamos hablando, ¿a ti te dan asco los huevos fritos? ¿Eh? Es que a mí, cuando lo de mi Claudio, no ya comerlos o verlos, simplemente con que dijeran delante de mí huevos fritos, me daban unas bascas. Ah, pues a mí no.
No, pero lo que sí he notado es que me apetecen mucho las castañas. ¿Sí? Sí. ¡Ay, miren, miren la picarona! ¿Y mi hijo? ¿Qué dice mi hijo? Aún no lo sabe. ¿No? No. Ayer intenté decírselo, pero me faltó valor. Te creo porque a mí me pasó lo mismo con el padre de Claudio, con Guillermo. Tanta vergüenza me daba que no se lo dije nunca. ¿Nunca? No, le escribí a la fábrica una carta. ¿Sí? Le puse, dígame si le interesa niño recién nacido. No caí en que la correspondencia la abriría su secretario y me contestaron, envíenos muestra. Antonina, ¿dónde has puesto mi medicina? Déjate ahora de medicinas y prepárate a recibir una noticia bomba. ¿Pero qué necesito? Billy va a tener un hijo. ¿Cómo? Que tu hija va a ser madre. ¿Qué? ¿Que Billy? ¿Pero es cierto eso? Ay, hija de mi vida, hija de mi alma, mi pequeña. Porque tú seguirás siendo mi pequeña. De modo que tú vas a darme un nieto. Porque será un chico, ¿verdad? Sí, 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 sí. Será un chico. Y se parecerá a su abuelo. O a su padre. No, 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 a su abuelo, que le enseñará a fumar y se lo llevará a tomar vermú y a los toros y a... Hija de mi vida. ¿Me das la única satisfacción que me quedaba por conseguir en este mundo? Espera, Roma. El primer regalo que reciba mi nieto... Tiene que ser de su abuelo. Toma, ahí va mi reloj, que es de oro, ¿sabes? Mi padre me lo regaló con el tren Quintas. Gracias, papá. Ya, no creo que sea motivo para ponernos así, porque vamos a entristecernos. ¡Viva! ¡Viva lo que sea! ¡Pero viva! Silencio, Claudio. Ese es Claudio, ya está ahí, Claudio. Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad, tranquilidad. Somos nosotros los que tenemos que frenarle. No darle al hecho demasiada importancia. Y si él se emociona a nosotros... Como si nada, nada de lágrimas ni nada de... Tu nena, muy entera, ¿eh? Muy, muy alegre y muy... Ay, ay. Eduardo, Eduardo, tú, ¿eh? Descuida, descuida. Nena, no, 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 nena, no. Hola, Ana, ¿estás a mi casa? Mami, mami de mi vida, mami. Catedrático, ya soy catedrático. Bueno, la votación ha sido disputadísima, según me ha dicho Bustamante, porque mucho más que el día anterior. Eran muchos los méritos de mis contrincantes, pero yo sin tantos hijo, padrinos... ¡Hijo! ¿Qué? Tu mujer tiene que darte una noticia. ¿Quién? ¿Qué? Claudio, vamos a tener un hijo. Oh, Pili, que Dios te bendiga. Bueno, como os decía, bueno, el que ha estado estupendo ha sido Bustamante, que me dijo, joven, con alumnos como usted da gusto ser catedrático. Fíjate, yo que creí que era el que me tenía manía y sin embargo es el que más me ha apoyado. ¿Quieres venir a ayudarme a vestir? Está estupendo, don Eduardo. No sabe usted en qué momento... Pero... Mamá. Bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué quieres que les pase, hombre? ¿Que has acogido con una frialdad eso de que vas a ser padre? ¿Frialdad? Sí, hombre, ni has temblado, ni se te ha demudado la voz, ni te ha extrañado la noticia. ¿Extrañarme? Pero vamos a ver, don Eduardo. ¿Cuántos años tiene Pilarín? 26. Bien, yo tengo 32. Llevamos 17 meses casados y vamos a tener un hijo. ¿Es eso para extrañarse? Pero, hombre, disfrutabas ya pensando que tu reacción iba a ser apoteósica. Y llegas y todo lo que se te ocurre decir es... Que Dios te bendiga. Y claro, ha salido de aquí bufando. Bueno, es posible que yo, por la tensión nerviosa que estoy viviendo estos días, no haya demostrado bien a las claras cuál ha sido mi satisfacción. Es posible, pero... Ahora, que su hija pensaba que yo iba a reaccionar diciendo eso de... Oh, Claudio, ¿pero qué me dices? ¡Un hijo! ¡No es posible! Hombre, don Eduardo... Eso. Eso es lo que había que decirle, vamos. Lo que ellas esperan que uno diga. Pero bueno, ¿usted cree que con mi carácter yo me voy a convertir en un marido de teatro cursi? Hombre... No me acabo de hacer yo aquí mismo la escenita del abuelo idiota. Ay, 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 si me hubieras visto. A los tres se nos han saltado las lágrimas y ellas lo han pasado la mar de bien. De modo que vamos a ver la forma de remediar tu despiste porque una de dos. O quedas en paz con ellas o te amargan el éxito de la oposición. Pero don Eduardo, por favor. Espera, tú, ven aquí, mira. Ahora te vas a echar en el sofá. Así, ¿eh? Así como desmayado. Y de vez en cuando dices... ¡A un hijo! ¡Un hijo! ¿Y con eso qué? Que no lo entiendes. A ti al entrar te dieron la noticia.
Pero como venías eufórico, la oíste sin oírla. Y al quedarte conmigo te hizo efecto retardado. Y de la alegría, de la sorpresa, no te olvides de hablar de la sorpresa, te desmayaste. Pero, don Eduardo, todo esto es ridículo. Todo eso por tu mujer. Si no vas a hacer una vez el ridículo por ella, hombre, con la de veces que lo hacemos por las demás. Ah. Anda, anda, al sofá, ¿eh? Por la tranquilidad de nuestros hogares te lo pido. Está bien, como quieras. No, 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 yo no, ellas. Como ellas quieran. Siempre lo que ellas quieran. Bueno. Y ahora lo que quieren es esto. Venga, al sofá. Oye. Ay, se me olvidaba. No te olvides de abrazar a tu madre y decirle con voz aborregada: ay, madre, desde que sé que voy a ser padre, te quiero más. No. Eso vamos a dejarlo para el día del bautizo, ¿eh? Aún es pronto. Suerte. Gracias. ¡Antonina! ¡Antonina! ¡Pili, por favor! ¿Qué quieres, papá? No te alarmes, no os alarméis. Es que Claudio... ¿Qué le pasa a este Herodes? Que se ha desmayado. ¿Eh? ¡Claudio! Nada más sino vosotras. Estábamos hablando y de pronto se llevó las manos al pecho y exclamó... ¡Un hijo! ¡Un hijo! ¡Ah! Y se desplomó. ¿Qué te pasa, corazón? No quise llamarlo porque supuse que no era nada. Pero como no vuelve en sí... ¡Histérica! ¿Qué le ha dado histérica? ¿Dónde está el frasco de la sal? Pero encima de mi tocador hay un frasquito con amoníaco. ¡Tranquilo! ¡Vamos, qué nervios! Y le ha dado la noticia de una manera que... Pues ya ves, yo creí que no le había hecho efecto. Como se quedó tan tranquilo, menudo disgusto tenía la criatura. ¿No te dije? ¿Qué? No te dije que me dejaseis decírselo a mí porque era Pili quien debía. Pero no de esa manera, caramba, que uno no es de hierro. Y mira las consecuencias. ¡Mío, hombre, hijo mío! ¡Mío! No, mío, me estoy refiriendo a ti, corazón. Yo se lo daré. No, trae, se lo doy yo. ¿Cómo tú? Tú sujétale la cabeza. Que eso es muy fuerte. Y aparta la cara, porque es demoníaco. ¡No! ¡Mi madre! Estoy aquí, a tu lado, hijo. Respira, un poquito. Levántale la cabeza, se le sube la sangre. Bueno, dejadle que llore a gusto, que se desahogue. ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¿Te sientes mal, amor? ¿Pero cómo no me voy a sentir mal si me habéis dado noticia? ¡Ay, pobre! Cuidado tú. Sí, me habéis dado una noticia, Pili. Que tú... Y que yo... No, hijo, no, ella sola, tú no. ¡Ay, Pili, de mi vida y mi corazón! ¡Mami, mamuchi! ¡Hijo! Tú ya me estás llamando tu reacción de antes. Tú siempre has sido una persona decente. Sí. Don Eduardo. ¡Ay, Claudio! Bien, muy bien. Sí, muy bien, pero me he soplado medio litro de amoníaco. ¡Pili! El cielo ha querido bendecir nuestra unión. Y dentro de poco un niño gordote y colorado paseará, Jesús, por el Parque del Oeste y me llamará papá y a ti, mamá. Y a mi tata. Y yo me lo llevaré a los toros. A sombra, ¿verdad? A sol, que es más barato. No digo eso. Digo que asombra, que asombra lo que es la vida, que nacemos y llegamos, salimos, entramos y el mundo sigue andando. ¿Qué dices? Pues eso, ser o no ser, que dijo el poeta. Ay, ay, ay. Sí, señor. Oye, cállate porque vas a acabar estropeándolo. Ay, no. Pues tráelo y sírvelo ahora mismo al hijo verano. Sí, señorita. Bate por champaña. Oye. Venid también vosotras a brindar por la felicidad de mi hijo. ¿Qué señorita cristiana, señorita? ¿Cómo es posible? ¡Ay, mi niña! Ya verá como todo el mundo dice lo mismo. No tiene gracia, mire usted. Ahora esta dirá que ha visto nacer a Pili. ¡Ay, qué posible! ¡Yo que vi nacer a la señorita y ahora a la niña! ¡Hijo de mi vida! ¡Ay, Ana, qué corazón! ¡Vamos, Tocomera! Sí, cariño, vamos, pero con cuidado, ¿eh? ¿Ves como anoche te decía que estaba segura de tu triunfo? Dicen que todos los niños traen un pan debajo del brazo. Y el vuestro ha traído un título de catedrático. Oh, sí, vamos, sí, pero con cuidado, porque cualquier tropezo, cualquier cosa en mala posición... ¡Tonto! ¿Porque cuido de mi hijo? De nuestro hijo. ¡Pili! Lo detuvo el sol en su camino, el dios del Sinaí. Sí. Jesús, vamos, anda. Antonina... El día de hoy marcará un hito en la historia de nuestras vidas. Sí, Eduardo, sí. Un hito. Ah, antes me he callado porque estaba Pili delante. Pero ni a mi hijo ni a ti os tolero que toméis aguas a la maternidad. ¿Cómo? Que a él le he hecho sorberse medio litro de amoníaco. Pero a ti por poco te doy con la botella en la cabeza. Anda al comedor, gran perra.
¿Qué? Abuelo, en el idioma de Chevalier. Ya. Anda, anda, sí, vamos al comedor. No, bueno, no te voy a dar desigual. Nada, nada. Ese médico amigo tuyo será una eminencia, pero a mí me parece que no tiene más que teatro. Sí. ¿Tú lo has tomado con él? Yo lo único que te digo es que nunca le he oído nombrar. Vuelvo a repetirte que su nombre no es popular porque se ha pasado muchos años en Norteamérica. Tú le defiendes porque juega contigo al tresillo en el círculo. Bueno, Antonina, lo que te pido, por favor, es que delante de mi hija no hables así del médico. El enfermo pierde confianza. ¿Pero qué confianza va a tener si le ha visto dos veces? Pues Pili está encantada. Porque tiene más de 60 años. Y en esa clase de consultas, en cuanto el médico tiene más de 60 años, todas las mujeres estamos encantadas con él. Ajá. Bueno, toma. Ay, gracias. Toma, te van a amistad otra. ¿Cómo? ¿De qué vas a hacer más jerseys? ¿A quién perjudico con ello? A nadie. Pero ten presente que los chicos lo que esperan tener es un niño, no una tienda de géneros de punto. ¿Dan ustedes su permiso? ¡Hombre! ¡Adelante, Solís, adelante! ¿Cómo está usted, doña Antonina? Pues ya ve, aquí, con el equipo. ¿Y usted, don Eduardo? ¿Y yo? De preparador del equipo. Su encargo. ¡Ay! No sabe cuánto se lo agradezco. ¿Qué es? ¿Qué es? Presupuestos de los 10 o 12 establecimientos que se dedican a preparar ágapes para después del bautizo. Pero, Antonina, ¿de aquí a entonces? Oh, yo creo que por ir echando un vistazo... ¿Y has molestado a Solís? No, si yo lo hago con mucho gusto. Esta preocupación familiar, esta exaltación hogareña que tiene como mejor exponente a doña Antonina, a mí me encanta. Quizá porque en el poco tiempo que viví junto a mi mujer no supe nada de esto. Quizá también porque la providencia no quiso concedernos un heredero. De haber tenido hijos, lo más probable es que no nos hubiéramos separado. Como que la única solución para que vuelvan a vivir juntos usted y su mujer es que tengan un hijo. Desde luego. Pero es que para tener un hijo, antes tenemos que vivir juntos. Ay, es verdad. ¿Y sin intervenir usted no habría forma de arreglarlo? Antonina... No me refiero a la separación. Si yo, por ejemplo, voy a ver a su mujer y le digo... Le agradezco mucho la intención, doña Antonina. Pero nos separamos por culpa de ella, porque tiene un carácter. Y hasta que yo no la vea delante de mí, llorándome, de rodillas... Pero, hijo, ¿usted quiere hacer las paces con su mujer o que le canten una saeta? Yo lo que quiero es vivir, si no feliz, tranquilo. Con permiso de usted. Voy a hacer la liquidación y archivar unos recibos. Vaya, vaya. Me parece que a este se le están poniendo los dientes largos. Puede. Oye, Eduardo. ¿Mm? En cuanto podamos, tenemos que encontrar un pretexto para echar a un inquilino. Necesitamos un piso. ¿Por? Hombre, el día de mañana nuestro nieto necesitará crear un hogar. Pero ya... Ah, mira, hay que ir buscando la solución. Señora, señora, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo guardo en el trastero o lo subimos a la guardia? Al trastero, déjelo en el trastero. Oye, 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 ¿eso qué es? ¿Qué es? Ah, se me olvidaba decirte, estoy haciendo un expulgo en tu biblioteca. A esta casa dentro de poco va a venir un niño. Y aquí no puede haber ninguna novela verde. Pero... Nada, nada. Aquí no puede quedar ningún libro de esos que a mí me gustan. Ni los cuentos de Boccaccio, ni La dama de las camelias, ni Corazones sin rumbo, ni El Quijote. ¿El Quijote, un libro verde? Ah, yo tengo mi opinión sobre ese libro. El Quijote estará muy bien escrito, pero está muy mal hablado. Y si cae en manos de la criaturita... Antonina, ¿no te parece que estás tomando las cosas con demasiada precipitación? Por pronto que sea el acontecimiento, faltan por lo menos 6 meses. Y si no te contengo, ya nos habíamos ido a vivir a casa de los chicos... Ah, mira, lo he pensado mejor. Y creo que es más lógico que ellos vengan a vivir aquí. ¿Qué? ¿Tu hija también nació en esta casa? Antonina, yo te agradezco mucho tu delicadeza. ¿Pero no sería preferible que Pilarcita fuese un sanatorio? ¿Eh? Para todos sería más cómodo. Más cómodo puede. Pero ¿y si nos cambian el niño? Mujer. Nada de mujer. Con lo pequeños que son los recién nacidos, y entre tantos y tantos... ¿Quién te dice que no se les escabulle uno? Y luego, vete tú reclamando. Además, ninguna mujer de mi familia ha salido de casa para aumentar el censo. Tener un hijo debe ser algo más íntimo, más familiar, más hogareño. A mí esos sanatorios de maternidad me recuerdan unos grandes almacenes. Que cada 4 pasos hay un grupo de mujeres rodeando una máquina registradora y todo el que pasa no hace más que mirar. Pero mi hija tiene su casa y mi nieto tiene su padre. Y su abuela.
y la casa de su abuela. Y si a ti no te interesa, las agencias de viajes están organizando constantemente excursiones por Andalucía. No, no hace falta. Yo con irme esos días a vivir al círculo... Eso es lo que tú andas buscando. Un pretexto para pendonear. Antonina. Te conoceré yo. Charito Sacromonte. ¿Te crees que no me acuerdo de ella? ¿Eh? La bailarinita aquella. Eso es lo que tú buscas. Buenas tardes, abuelos. Hola, nena. ¿Qué tal, papá? Hola, Pili. ¿Qué tal ese paseíto? Ay, estupendo. Como hacía este sol, hemos cogido la cuesta de San Vicente abajo hasta Puerta de Hierro. Y luego nos hemos metido por la Universitaria al Metropolitano y ya nada, de allí, pian pianito, Cuatro Caminos, La Castellana, Cibeles, todo seguido. Y aquí estamos. Una tarde maravillosa. Hola. Hola. ¿Qué hay, padre feliz? Qué poco apreciamos lo que tenemos. Qué grande es Madrid y qué barato el tranvía de circunvalación. ¿Habéis subido? No, señor, lo hemos visto de lejos. Este viene rendido. Yo, en cambio, me encuentro cada vez más fuerte, Antonina, y con un hambre. ¿Tienes hambre? Eso es bueno. Tú dame otra castaña. Sí, amor. ¿Siguen apeteciéndote las castañas? O lleva cerca de un kilo. Que están muy ricas. Como siga así, en lugar de un niño vais a tener un armario. Lo que siguen apeteciéndome cada día más son los huevos fritos. ¿Sí? No sé si será por aquello que usted me dijo, pero en lugar de tomar los maníes que me apetecen de una manera... Esta mañana se ha tomado cuatro. ¿Y tú? ¿Yo? Yo le estoy cogiendo un odio a las gallinas que... Ay, mira, Claudio. Mira qué mono ha quedado este jersey una vez terminado. Precioso. Lo concluí esta mañana. Yo creo que es de los más bonitos, ¿verdad? Eso mismo me ha dicho tu padre. Sí, como para mí. Y mira las botitas a juego. ¿Qué monas son? Ay, qué cosa más. Oiga, don Eduardo, en confianza, ¿usted no está harto de ir a hablar de jerseys? Además, no se lo digas a nadie, ¿eh? Pero a mí todos me parecen iguales. No, señor, iguales no. Los hay que llevan bodoques. ¿Y eso qué es? Según el diccionario, pelota de barro para lanzar con ballesta. ¿Y vas a consentir que le pongan eso a tu hijo? ¿Pero usted cree que con tanta caminata voy a llegar a verlo nacer? Y eso que tú has conocido el Madrid urbanizado, que cuando iban a hacer Pilarín no había más que desmontes. Ah, pero usted también... Ríete del judío errante. ¿Qué me dice Pilarcita? ¿Que no quieres acompañarla al médico? Ah, no, de ninguna manera. He estado tres veces y aparte de que estoy cansadísimo, es que no puedo con las antesalas de los médicos. Hay que ver la cara de imbéciles que se les ponen a los maridos. No. Si fuera otra cosa, que te acompañe mi madre. ¡Hombre, sí! Y así le doy un repasito al mediquillo ese, que me parece que tiene a Pili en un abandono. Antonina, por caridad, que se trata de un amigo de toda la vida. ¿Crees que no sé decir las cosas con diplomacia? Pues es a tu diplomacia a lo que más le temo. Yo a lo que temo más es a que hoy me tienen que poner una inyección. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sé la impresión que a usted le causa ver pinchar? Bueno, de eso no te preocupes. Con no mirar... Pero mamá, que no tiene importancia, si es en el brazo. Sí, ya sé que es una tontería, pero no puedo remediarlo. Ahora que con no mirar... Bueno, sí puedo aguantarme las ganas, porque esa es otra. Como me da miedo, me gusta verlo. ¿Señora? Tráigame la chaqueta y el sombrero de esta mañana. Sí, señora. Ah, Eduardo y yo hemos acordado que sea en esta casa donde venga al mundo vuestro heredero, ¿verdad? Pues sí, los dos lo hemos acordado. Digo, si a vosotros os parece bien, como Pili también nació aquí. Gracias, Antonina. Mujer, así que volveremos a poner tu alcoba en esa habitación. Se compra una camita plegable para este y quedará muy bien. Gracias, señorita. ¿Tú has dormido alguna vez en una camita plegable? Yo no, señor. ¿Y usted? Tampoco. Si en esa cama no hay quien duerma. Ahora le diremos al chofer que vaya mañana a vuestra casa a desarmar la cama. Pero mañana. Mamá, que estamos en mayo de aquí a septiembre. Es preferible tenerlo todo preparado. Que las mujeres siempre nos equivocamos en esta cuenta y a lo mejor... Pero un error de casi 6 meses. Bueno, yo no digo tanto, pero... Ah, no sé si os parecerá bien, pero ya tengo encargada el ama de cría. Me la recomendó Jacinto, el dueño del almacén de coloniales. Esta tarde o mañana llegará de su pueblo. Pero Antonina, si faltan 6 meses. Deja. Así vemos nosotros qué tal persona es, cómo se alimenta y cómo cría a su hijo. Porque lo trae con ella, ¿sabes? Ah, ¿va a venir con el crío? Sí. Así la vigilamos nosotros. Y de paso el niño le sirve a esta para ir entrenándose. ¿El niño de la criada también aquí? No, hombre, vivirán en casa de estos. Ah. Y cuando llegue el momento, todos se vendrán para acá. Pero mamá... Claro. Hasta ahora, ¿eh? Hasta luego. Hasta ahorita. Bueno. Adiós, papá. Pero la... ¿Y qué es esa medicina? No sé, porque tenemos que comprarlas ahora.
A ver. Ah, es un reconstituyente. Eudocalcio. Un médico que escribe las recetas a máquina para que las entienda todo el mundo. Oh, no me digas. No me digas que vaya médico. Anda, hija, vamos, vamos. En fin. Lo siento porque era una amistad del colegio. ¿Quién? Me refiero a Fernández Pérez. ¿Y qué importancia tiene un amigo? Si quiere usted, yo le presento uno de esos 10 o 12 que hacemos todos los días durante el paseo. Porque en cuanto nos encontramos con una señora con niño, parada al canto. Que si qué mono es, que si no parece la edad que tenga. Porque yo no sé qué pasa con los niños, don Eduardo, pero todos tienen menos meses de los que deberían tener. Ah, bueno, y luego llega su hija. Que si nosotros también, dentro de poco, en fin. Y entonces le miran a uno. A mí de esos choques con la gente lo que más me molestaba era la despedida. Ese salud para haberlo criado. Parece que te desean un hijo del servicio doméstico. Tómalo con calma, hombre. Ay, sí, sí, con calma lo tomo, don Eduardo. Pero yo no sé si es que su hija es un caso aparte o lo da el Estado, pero estoy hasta el flequillo de los preparativos para la paternidad. Lo mismo nos ha pasado a todos. ¿Lo mismo? Vamos, no me diga, don Eduardo. Mire, mire qué corbata llevo. Pues sí, oye, sí. No quería hacerte ningún comentario, pero la verdad es que... Pues antojo de pilarín. ¿Usted cree que se puede ir por la vida con esta corbata? No te quejes, hombre, no te quejes. Mira, cuando iban a hacer pilarín, su madre me hizo poner calzoncillos largos, con el pretexto de si yo tenía reuma en la rodilla. Y sí, tenía reuma, pero no lo hacía por eso. Era que disfrutaba viéndome de don Tancredo. Aparte de que es la época en que la mujer es más celosa. Y claro, con calzoncillos largos y con cintas, ya me dirás. No, pues pile en ese sentido, no. Espera, espera, que todavía te quedan muchos meses. ¿Como estos? No. Peores. ¿Peores? ¿Peores que pasear a destajo, llevar los bolsillos llenos de castañas, no comer más que huevos fritos y ponerse estas corbatas? Ya verás dentro de poco cuando tu mujercita te despierte a medianoche. ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, para que lo sientas vivir. Ya verás. Y luego cuando seas padre, la desilusión que vas a llevarte cuando te eches a la cara lo que venga. Porque mira qué Pilarcita es mona, ¿no? No es porque sea mi hija, pero es mona. No está mal, no está. Pues el día que me la presentaron, hija de mi alma. ¿Tú te acuerdas de Lon Chaney? ¿Aquel actor del cine mudo? Bueno, pues era Lon Chaney envuelto en una toalla. Yo estuve 4 días sin hablarme con mi mujer. Hombre, don Eduardo... No. Si no era por ella, era que tenía a la niña al lado. Y a mí me daba miedo entrar a verla. Esto de ser padre es ideal hasta que tu heredero tiene ya un añito. Pero antes, desde que te dan la noticia hasta que el niño empieza a comer garbanzos, me he hecho yo cada biberón. Y tú no sabes el asco que da probarlos. Bueno, me voy. Me voy un rato al círculo. ¿Tú qué vas a hacer? Voy a esperar un rato, Pilarín. Vamos a ir al modisto para ver uno de esos modelos especiales para damas aspirantes a la maternidad. Ya. Esos vestidos que se hacen ahora para disimular la línea. Ya verás la pinta de lancha torpedera que se le pone a tu mujer con esos vestidos. Ya verás. Don Eduardo. Buenos días, don Claudio. Se hubiera llamado Jorgito. Como su padre. Su padre.
Pero su madre... ¡Ay, su madre! ¿Se marcha el que Solís? ¡Shh! Ah, claro. Ahí dentro le he dejado un informe somero, pero... Lo repasaré esta noche. ¡Ande! ¡Vamos! Esa corbata no. Huevos fritos. ¿Eh? Por favor, me pone usted medio kilo de niños. Es que mi mujer va a tener una castaña. ¿Está soñando? Sí. Las preocupaciones lógicas del estado en que se encuentra. Como el pobre es primerizo, ¿eh? Ay, mira. Ahora lo que tiene usted que hacer es echarse un rato. ¿Qué no, mujer? ¿Qué voy a echarme? Si ya me encuentro perfectamente. Mira, está aquí hecho un marajá. Claudio, que ya estamos aquí, hijo. Claudio. Mi abrigo. ¿Dónde está mi abrigo? Enseguida traigo al médico. Pero, un Claudio. Taxi. Ana, que me pida un taxi inmediatamente. No, pero, ¿tú qué haces así, vestida? ¿Pero qué te ocurre? Pero bueno, no estamos... Perdóname, hija, perdóname. Perdóname, que estaba soñando que tú ya... ¿De dónde vienes? Del médico. ¿Y qué tal? Pues nada, que hemos dado el espectáculo. ¿Cómo? Tu madre, que se ha desmayado cuando me han puesto la inyección. Yo no quería mirar, ¿eh? No quería, pero miré. Y en el momento en que la aguja empezó a clavarse en el brazo de esta... ¡Ay, calle, mamá, calle! De pronto, era un suelo muy bonito, a cuadros. Y de repente, los baldosines se me pusieron aquí. Y no es que los baldosines se echasen a volar, fui yo que caí en picado. Por poco se dan las 100 con la esquina de la mesa, Claudio. Y todo por tu comodidad, ¿eh? Todo por tu comodidad, porque tú como madre... No, hijita, no, si he sido yo la única culpable. Que sabiendo lo que me ocurre cuando veo pinchar a alguien... Pero es que aquella aguja me atraía más que unos saldos de ropa interior. Yo lo que siento es que tú te impresionaste. Ay, sí, mucho. ¿Se le puso a usted una cara de aceituna verde? Ah, claro. Por eso perdí el sentido. Pero bueno, ¿tú también? ¿No sabes la impresión que me hizo ver a tu madre caer a plomo? A carne, hija, a carne, que todavía me duele este hombro. Pero bueno, ¿por qué no me llamasteis por teléfono? Hubiera yo ido. ¿Pero tú te crees que cuando una está desmayada es capaz de marcar 5 cifras con el 2 delante? A mí lo que peor efecto me hizo fue cuando me desperté y me vi metida en el quirófano. ¿En el quirófano? Sí, claro. Como a mí me acostaron en el sofá que había en la consulta, a tu madre se la llevaron al quirófano y la tumbaron ahí en la mesa de operaciones. Y mira, cuando yo abrí los ojos y en vez de ver la cara de esta a mi lado, me encontré el bigote de Fernández Pérez a 2 metros y rodeada por 3 enfermeras que eran justo las parcas de Dalí, por poco vuelvo a perder el sentido. Ahora lo que tiene usted que hacer es echarse un ratito. Sí, anda, mamá, vamos. No, mujer, que no. Pero si ya se me ha pasado del todo. El paseíto que nos hemos dado en coche por la Castellana me ha sentado al pelo. Ah, con que habéis estado de paseo, ¿eh? Yo no quería, pero tu madre ya sabes cómo es. A las dos, nos convenía el aire puro. Sí. ¿Tú cómo te encuentras? Ahora perfectamente. No sé si el susto, el paseo o qué, pero me entra un apetito. ¿Queréis que merendemos? Sí, en el gabinete. Donde queráis. Cuando venga Felisa, le dices que yo quiero tostada y café con leche. Bueno, vuelvo enseguida. Sí. Ay, Claudio, yo no quiero asustarte, pero lo que le ha ocurrido a tu madre no me ha gustado nada. Ha tardado lo menos 20 minutos en reaccionar. Yo me he despertado, me han puesto la inyección, me han tenido reposando en el sofá más de 5 minutos. Y cuando he entrado en el quirófano, tu madre continuaba sin sentido. Y la cara del médico, que no le soltaba el pulso. ¿Tu madre no ha padecido nunca del corazón? No, que yo sepa, no. Pues cuando venga papá hay que hablarle de esto, ¿eh? Sí, desde luego. Hay que hablarle de esto, Claudio. ¿Han llamado a los señoritos? Sí, Ana. Vamos a merendar en el gabinete. La señora quiere café con leche y tostada. Bien. ¿Y tú? Yo quiero un sándwich de queso y un poquito de vino. Sí, señorita. A mí, Anita, si fueras tan amable, me haces un par de huevos fritos. Sí. Ay, me parece que no quedan. Vaya. Pero no se preocupe la señorita, que bajo por ellos ahora mismo, mientras se prepara el café, ¿eh? Sí. En compensación, yo te pondré la mesita. Ay, sí, señorita. Ya sabes, en el gabinete, ¿eh, Ana? Sí, señorita. ¿Me ayudas, esposo? Sí, cariño, claro. Ay, oye, estaba pensando, eso de mi madre no puede ser del hígado, porque yo recuerdo que una vez tuvo ictericia. A ver si va a ser eso. A ver.
Hola, señor. Hola. ¿Dónde están? ¿Quiénes? Pues todos, la señora. Llegó hace poco con la señorita. Sí. Venía algo indispuesta. Sí, ya me lo ha dicho el médico. ¿Ocurre algo, señor? No, nada que ocurrir. ¿Por qué? Parece el señor preocupado. No, yo preocupado. Pues sí. No está preocupado. Preocupadísimo. Ahora, ¿qué quieres? El abrigo, señor. ¿El abrigo? ¿Y para qué quieres el abrigo? Para llevarlo al perchero. Ah, claro, claro. Sí, toma. Toma. Gracias. ¿Y qué digo yo? ¿Y ahora qué esperas? El sombrero. Ay, madre, sí, me lo he dejado en el casino. Ay. Pero si lo lleva puesto el señor. ¿Puesto dónde? En la cabeza. En la cabeza. Sí. Es verdad, toma. No, aguarda que te doy el abrigo. Pero si ya me lo ha dado el señor. ¿Sí? Ah, claro. Vete. Gracias, hija, gracias. Calma, Eduardo. Calma. Tú has sido un hombre que nunca has perdido los estribos, ¿eh? A ver si ahora... Pero esto... Claro que esto es todavía peor que lo otro. Porque si no fuera por lo otro... Bueno, si no fuera por lo otro... También había que ver lo que era esto. Porque, Dios... ¿Tú en casa tan temprano? Sí. ¿Te han contado ya los chicos lo que me ha pasado en el médico? Los chicos no, porque no he visto a los chicos. Quien me lo ha contado ha sido el médico. ¿El médico? Sí. Nada más salir vosotros de la consulta, me llamó al casino y de allí vengo. ¿Del casino? No, de casa de Fernández Pérez. ¿Y para qué te ha llamado? Pues para... Ay. Antonina. Lo de Pili ha sido una equivocación. ¿Cómo? Que Pili no va a ser madre. ¡Oh! Él lo creyó así desde el primer momento, pero por si era una apreciación suya, les trajo unos centígramos de sangre. Los envió al laboratorio y el resultado ha sido negativo. ¿Y por un análisis de sangre puede saberse? Pues sí, Antonina, sí. Es un procedimiento norteamericano que han inventado los alemanes. Está basado en el análisis de Heller y sin que haya lugar a dudas. De momento, no somos abuelos. Oh. No, sí, ya me extrañaba a mí lo de los huevos fritos. Lo que sí vamos a hacer es padres. ¿Cómo? Que la que va a tener un hijo eres tú. ¿Y eso también lo ha averiguado analizando la sangre de tu hijo? No, eso lo ha comprobado al revisarte durante el desmayo. Eduardo, ese médico no es Fernández Pérez. Es Fernández y González. ¿Un hijo yo? ¿A mi edad va a traerme el angelito un cajón? Como no sea de pasas. Antonina, por Dios, que no hay lugar a dudas, que vamos a tener un hijo, ¡Que no, Eduardo, que no! Si lo sabré yo. Pero Antonina... Si... ¡Eduardo! Si yo, como José Mojica, ya acabé para el mundo. Pero... A mí pueden hablarme de aumentar la contribución, pero que no cuenten conmigo para aumentar el censo. Entonces, lo de Fernández Pérez... Ese médico es un borracho mexicano. Y tú eres un optimista. Nosotros estamos ya nada más que para sopitas y buen vino. Y lamento la desilusión que te doy. No. Al contrario, se estaba preocupadísimo. ¿Cómo decirles a los chicos que además de no ser padres, iban a ser hermanos? ¿Hermanos? Porque claro, si tú y yo tuviéramos un hijo... Ay, claro, es verdad. Oye, y hablando de esta tontería, nos hemos olvidado del otro, que eso sí que es grave. Del disgusto que van a tener ellos. Pues sí, es verdad. Ahora te advierto que Claudio, muy entusiasmadillo, no estaba, ¿eh? Pero Pili... Eso sí. Y yo, porque yo tenía una ilusión. Me lo explico. Tanto proyecto y tanto jersey, para nada. Oye, deshaciendo estos dos, podía quedarte a ti una bufanda a dos tonos preciosa. Pues sí, claro. Yo, que hasta le tenía buscado colegio. Y soñaba todas las noches cómo era, cómo iba a ser. Feillo, pero simpático. Con la nariz respingona y el pelito rizado. Señora, ya está servida la merienda. Gracias. Si preguntan los señoritos por nosotros, dígales que enseguida vamos. Sí, señorita. Y creíamos que eran antojos. Lo de los huevos fritos. Uy, Eduardo, ¿qué has dicho?
que tomamos por antojo de Pilarín lo que no eran más que obsesiones. Pero, ¿a qué antojos te referías? Pues a todos. Las castañas, los huevos fritos... ¿Las castañas y qué más? ¡Mujer, los huevos fritos! Eduardo. ¿Qué? Te has quedado sin bufanda. ¿Oh? Que tu amigo tenía razón. En esa habitación pondremos la cuna. Pero Antonino, ¿qué quieres volverme loco? Vengo a decirte que vas a tener un hijo y primero me dices que nones. Y ahora me dices que doses. Bueno, ¿en qué quedamos? Hace un momento no estabas convencida de todo lo contrario, ¿no? Pero me equivoqué. En el capítulo de mi vida donde yo creía que ponía fin, lo que ponía era se continuará. No te entiendo. Uno de los antojos de Pilarín a mí me repelía cuando mi Claudio venía de camino. Sí. Y ahora acaba de pasarme lo mismo. ¿Te refieres a las castañas? No. ¿A los huevos? Calla, 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 Eduardo. Ay, mi vida. Que me voy a volver del revés. Ay, mi vida. Ay, cariño, cariño. Agua, agua. Agua, tráeme, agua. Agua, enseguida. Te pego. Agua, ahora te la traigo. Pero no te vayas, no te vayas. Pero es que voy a la alcoba, aquí no tengo agua. Ay, qué mal. Espérate, cariño. Ay, qué mal. Ay, qué mal. Ay, qué mal. ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? A esto... ¿Cómo? Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Y hay que ver lo que ha traído. El agua, cariño. Ay, gracias. Toma la agüita. Despacito, despacito, que no te haga daño. No te haga daño, que ya sabes que... Ay. Gracias. Eduardo. ¿Qué, mi vida? ¿Qué? Pienso en tu hija. Cuando ella fracasa, a mí me hacen premio Nobel. Pero entonces, es verdad. No, me engañas. Es cierto. Vamos a tener un hijo. Ay, mi vida. Seguro. Pero es posible. Pero un hijo. Un hijo. Ay, un hijo. Viva la quinta del barranco del lobo. ¿Y qué hacemos con los chicos? Pues decírselo. Decírselo. Pero es que a mí me da vergüenza decirle a Claudio, es mi hijo. Y yo tu marido, ante Dios, ante la ley y ante 450 invitados. Claro que a mí también me da no sé qué decírselo a Pili. Y además teniendo que decirles que ellos no... ¿Qué hacemos? Pues mira, lo nuestro yo se lo diré a Claudio, ¿eh? Uh-huh. Estas cosas entre hombres. Sí. Y lo de ellos, tú se lo dices a Pili. Y como los matrimonios no tienen secretos entre sí, pues ya se contarán el uno al otro lo que les hemos contado el otro al uno. Entonces... Mira, ahora tú vas al gabinete y le dices a Claudio que yo le espero en mi despacho. Y mientras tú le cuentas a Pili lo que ocurre, yo le cuento a Claudio lo que te va a ocurrir a ti. Entendido. Bueno, cariño, ánimo y a ello. Antonina, por si acaso, ¿eh? Ya ves lo que les ha ocurrido a los chicos. ¿No te importa que te pregunte otra vez por los huevos fritos? Eduardo. Gracias, nena. De nada. Gracias, cariño. Pero como malísima. Gracias, mi vida. Gracias, que... ¡Ay! ¡Qué hombre! Caballero de gracia me llaman. Y efectivamente soy así. Ay, madre, cuando lo cuente en la pella. Y he sabido que a mí me conoce por mi sobrino. Ahora mismo vamos a celebrarlo todos juntos. Hasta ahora, papá. Ya somos dos a pasear por la Moncloa. Claro. Pili. ¿Sabes las noticias? ¿Lo del niño? Acaba de decirme tu madre. A mí me lo ha dicho tu padre. Qué desilusión, ¿verdad? Qué juerga. ¿Pero te hace gracia? No, si lo que me hace gracia es el mal rato que ha pasado para decírmelo. ¿Cómo que se trataba de su hija? No, si él piensa que va a ser chico. ¿Quién? Por lo que venga.
No va a venir nada. Vamos, Pili, si se lo ha asegurado el médico. Pues por eso mismo. Pero, mira, Pili. Escucha, Claudio. A mí me ha dicho tu padre. A mí me ha dicho tu madre que no voy a ser madre. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho, Pili? ¿Qué has dicho tú, Claudio? ¿Que tu madre va a ser madre? ¿Qué a ti te ha dicho mi madre? ¿Que ¿Tú has entendido mal? Oye, Claudio, yo no soy sorda. Yo me he vuelto idiota y si no vas a oírlo ahora mismo. Y tú vas a verlo. ¡Don Eduardo! ¡Antonina! Por eso me reía yo. Por eso lloraba yo. ¡Don Eduardo! ¡Antonina! Antonina, usted no me ha dicho a mí... Si no he entendido mal. Las dos noticias son ciertas. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Que nosotros no... Y nosotros sí. Antonina, no bajes la cabeza. Claudio. Vamos, vida mía. Siéntate. ¿Ves como yo estaba en lo cierto? Bueno. Ay, con la ilusión que yo tenía. Y yo la sigo teniendo. Somos jóvenes, no, nos queremos. Yo no pierdo las esperanzas. Hombre, claro. Ya veréis dentro de un añito. Este verano vais a un puerto de mar y... Vamos, vida mía. Es que piensas que ya nunca vamos a tener un hijo. ¿Por qué va a pensarlo? Yo estoy segura de que lo tendréis. Desde luego. Pues claro que sí. No lo van a tener ustedes. Hombre, Claudio, empleas un tono. ¿Yo? Sí, lo ha dicho como quien dice... No hay focas que cruzan el alambre y la verdad, ¿no? Bueno, perdóneme, don Eduardo, ¿no? No ha sido esa mi intención, pero... Anda, nena, vámonos. ¿Os vais? Sí, ahora recuerdo que tengo una cita. ¿Vendréis a cenar? Pues no sé, no creo. Yo no me encuentro muy bien. ¿Quieres echarte un ratito? No, gracias. Seguramente cuanto me dé el aire. Anda, vámonos, Pili. Pero, Pili, Pilarcita. Antonina, quieta ahí, ¿eh? Pero has visto... Ni darnos un beso, ni la enhorabuena. Nuestros propios hijos. Oye, no vale la pena que nos disgustemos por ellos. Ahora hay que preocuparse del otro, del Benjamín, que será un chicarrón como su padre. Ay, Eduardo, hoy un hijo. A mi edad, hoy a nuestros años. ¿Pero qué edad? Ni que 8 cuartos, mírame a mí. Y mírate tú, ¿eh? Sí. Cara, tipo, gracia, simpatía... Fíjate qué buena pareja hacemos los tres. ¿Eh? Eduardo. Y esto es todo, amigo Solís, esto es todo. Se marcharon casi sin despedirse. Yo les llamé por teléfono a la hora de la cena. No me contestaron. Ayer lo mismo, esta mañana igual. Llevamos 2 días que no sabemos de ellos. Yo he querido acercarme a su casa, pero Eduardo me lo ha prohibido. Por eso he pensado que usted, que tanto nos aprecia y al que tanto apreciamos nosotros, pueda servir de enlace. Vaya a casa de los chicos. Hágales comprender que su actitud para con sus padres es injusta. ¿Qué culpa tenemos nosotros? No se preocupe, doña Antonina, que yo iré y lo arreglaré todo. Lo que hace falta es que usted no se disguste, que no se excite en su situación. Triste es decirlo, pero creo que eso es lo que pretenden Pilarín y Claudio. Amargarme la existencia, hacerme sufrir para ver si todo queda en tablas. Pero sí, con lo contento que está mi Eduardo. ¿Y usted no? Pues verá usted, yo estoy despistada. Para mí esto es como lo de aquel que tiene un tío en América y cuando ya ni se acuerda de él, pues hereda. Ay, tengo una alegría increíble. Vamos, es que todavía no me he hecho la idea. Me veo paseando con un cochecito de niño por la Castellana y no sé. Lo que pienso es que todo el mundo va a creer que vendo cacahuetes. Pero mire usted, cuando me olvido de los datos que he puesto en la tarjeta de identidad, soy feliz, felicísima. Ayer hemos comprado una cuna. ¡Qué envidia me dan ustedes! Pues animarse, amigo, animarse. Y cuando vea a su mujer, aunque no se le acerque pidiéndole de rodillas perdón, usted haga como que ni lo nota. Qué poco me conoce usted, doña Antonina. El día que nos separamos le dije, hasta que me llames suplicándome de rodillas. Y yo tengo la fortaleza de espíritu de los débiles. Y hasta que ella venga suplicándome de rodillas, no digo que haga bien o que haga mal, pero yo soy firme en mis decisiones. Si usted no manda otra cosa, voy ahora mismo a casa de sus hijos. Confío en usted. Esté usted segura que les convenceré. Dígales que mi ilusión es que ellos sean los padrinos. Psicológicamente no conviene para nada tocar este asunto.
Ya me inventaré yo algo para traerles a esta casa. Confíe en mí, confíe. ¿Tendré noticias suyas? En cuanto termine la entrevista, vendré o telefonearé. Buenos días. Buenos días, amigo Solís. Y perdone tanta molestia. Señora. ¿Eh? El caldo para la señora, son las 12. Pero si no tengo ganas. El señor dijo que se lo hiciésemos tomar fuese como fuese. Oye, ¿se puede saber qué habéis hecho con este periódico? Mira lo que ha quedado. Solo la cartelera de espectáculos y los anuncios. Pues el señor, que como la señora está como está, dijo que iba a quitar del periódico todas las noticias desagradables. Ay. Pero que si la señora quería pasar un rato agradable. Aquí tenía una revista del año 19. Gracias, hija, gracias. De nada, señora. Ay, mira, recepción en palacio, carnaval en la Castellana. Uy, ¿dónde he visto yo esta foto no hace mucho? ¿Cuál? Esta, firma del armisticio de Versalles. Ah, sí, venía la codorniz. Ah, claro. ¿Se puede, mami? Adelante, Eduardo. No, no te levantes, no te levantes. ¿Para qué? Si ya tenemos confianza. Además, nada de movimientos bruscos. Ahí tienes. 20 duros de piropos. Ay, Eduardo. ¿Pero qué traes? ¿Un caballo? Pues sí, ya ves. Ay, ya empiezas a comprar juguetes. Pues, es que no pude resistir la tentación. Lo vi tan bonito y tan bien hecho. ¿Eras tú el que me llamabas a mí precipitada hace 2 días? Es que, ¿sabes? Tenía ganas de contárselo a alguien. Y como había varios modelos, la dependienta me preguntó, ¿para qué edad? Y yo le dije, no, sí, todavía no. Lo estamos esperando de un momento a otro. Ay, de un momento a otro. ¿Y ella qué sabe? Oye, por cierto, que había en la tienda un niño más mono. Sí. No tenía más de 8 meses y era así. Bueno, así. Oye, ¿cómo será el nuestro? Este, porque el que venga después... ¿Qué dices? Es que vamos a pararnos ahora, ya lanzados. Pero Eduardo... Además, un niño solo se aburre en una casa. Necesita un hermanito con quien jugar. Claro que yo, hasta que venga el segundo, procuraré distraerlo. Nos iremos los dos por ahí a tomar el vermú. Me los llevaré conmigo a los toros. ¿Me estás repitiendo la escenita que le hiciste a Pili? ¿Qué escenita? No. Aquello era una tontería. Vas a comparar. Ahora se trata de nuestro hijo. Nuestro. Nuestros. Porque no se te olvide que vamos a tener otro, ¿eh? Uno que se parezca a ti y otro a mí. No. Mejor a ti los dos, ¿eh? Que tenga ese brillo alegre de tus ojos. Esa sonrisa guasona de tus labios. Ese cutis sedoso y sonrosado. Bueno, Eduardo, sepárate, que si no vamos a tener el segundo antes que el primero. Ay, guapa. Vaya, me voy. ¿Dónde vas? A la cocina. Te estoy preparando un pollito al horno. Sí, yo para postre he traído biscotelas. ¿Son estas? No, dije que las enviaran, eso no. ¿Y esto qué es? Pues, ya no me acordaba, lo vi. A ver. ¡Eduardo! ¡Más jerseys! Estaba tan solito en el escaparate que... No me decías anteayer que era una exagerada. Bueno, pero es que se presenta un invierno muy frío, ¿sabes? Lo he leído no sé dónde. Anda, siéntate. Siéntate, que tenemos que hablar de algo muy importante. Pero... ¡Que te sientes! ¡Vamos! Anoche no he podido dormir dándole vueltas al asunto. Y esta mañana no he hecho más que pensar. Vamos a ver. ¿Qué nombre le vamos a poner al niño? ¡Hombre! Sí, yo, que si dejamos las cosas de un día para otro, luego se echa el tiempo encima. ¿Qué nombre le vamos a poner? Eduardo. ¿Eduardo? Ay, no me gusta, oye. Eduardo. ¡Eduardini!
En diminutivo suena a Circo Price. Oh, Claudio, ni a hablar. No es por nada, no. Que el nombrecito es feo con avaricia. Pilar. Vaya, si es mujer, bueno. ¿Y si es hombre, Antonio? Ay, no. Es muy verbenero. Me alegro que lo comprendas. Venga, di. No sé. ¿A ti qué te parece? No. Soy yo quien pregunta. Piensa. Es que así, de golpe, no... Te pasa lo mismo que anoche me pasaba a mí. De momento no se te ocurre más que Paco y Pepe. Esta mañana he hecho una lista así a ojo para... A ver. Espera. Vamos a ver. Gerardo. Es bonito, pero suena tiesto. Sí. Román. No dice nada. No. Alfonso. Ya no está de moda. Es que hay moda de nombres, como los trajes. Ahora se lleva mucho Juan Luis, José Ricardo y todos los nombres compuestos. Pero así como en mujer es bonito, pues un hombre que se llame de dos maneras, no sé, a mí me hace el efecto de que se ha dejado a su hermano detrás. Sí. ¿Y Alberto? Ese nombre compromete a mucho. En casi todas las novelas el protagonista se llama Alberto. Y como los escritores pintan como quieren, que sea rubio, que sea arrogante, que sea navegando en su yacht, le podemos crear al chico un complejo de inferioridad. Sí. Pues... Sí, mira, si fuese bonito el santo del día en que nazca... Eso es. Y la pobre criatura celebra el cumpleaños y su onomástica en la misma fecha. ¿Por qué no? Hombre, claro. Y así todas nuestras amistades quedan bien haciéndole un solo regalo. No. Tiene que ser un nombre que suene, pero que no sea vulgar. Que sea fiesta, pero que no cierre el comercio. Así nadie puede escaparse con aquello de... Perdona, chico, pero como hoy estaba todo cerrado y queden bien con una bolsita de caramelos. No. Yo hasta ahora, fíjate que me inclino por Fernando. Es corto, rotundo, y además tiene una historia. Oh, dos santos, varios reyes, Gaviria... Bueno, pues de momento... Ahora que ya lo pensaremos más adelante, ¿eh? Sí. No te vayas, ¿no? Pero... Que aún quedan los padrinos. Ah, esos los chicos. No, ni a hablar. No. Dos días sin venir por aquí. Vamos, es que ni siquiera preguntar en el estado que te encuentras. No. Yo había pensado en los Torres. Claro, él es militar. Y así cuando el chico tenga que hacer el servicio, ¿eh? No. Vamos a ver. ¿Y el matrimonio Peláez? Ay, ya es una redicha. ¿Eh? Y él un besugo con oficina. Bueno, pues... Julián y Ana Mari. Viven al día. Muy bien, pero al día. Ya. ¿Y los Bustamante? Tienen más de 60 años. Ay, Julio, ¿nadie te parece bien? Porque tú me dices unos padrinos que van estupendos para el día del bautizo, pero nada más. Unos por viejos y otros porque no tienen una sólida posición económica. ¿Qué ayuda pueden ser para nuestro pequeño? Piensa que nosotros no somos unos niños. Podemos faltar el día de mañana y serán ellos los que tendrán que ocuparse del pequeño. Sí, tienes razón. Nadie tiene la vida comprada, pero por ley natural, tú y yo. Sí, cierto. Por tanto, y mirando solo por su bien... Para padrinos de nuestro hijo, hemos de elegir a una pareja joven y con dinero. Ay, piensa. Uy. Una pareja joven y con dinero. Ya está. ¿Quién? A París y Litri. Eduardo. Oh, claro, que uno tiene que ser mujer. Si no, no crea. La idea no era mala. Bueno, vamos a ver. Una pareja joven y con dinero. ¿Y Fulgencio Heras y su mujer? ¿Fulgencio? Claro, pero como no se me había ocurrido antes, son jóvenes, no tienen hijos. Y en cuanto a por venir, oye, pues tienen un amigo norteamericano. Bueno, pues de momento los Heras. Pero yo sigo pensando que los chicos... No. No me convencerás. Eso no. Buenas. Hijo. Hola. Pilarín. Hola. ¿Hola? Hola. ¿Siguen ustedes bien? Uy, de rechupete. Chupete, fíjate, Antonina. Hasta en las expresiones se me escapa la paternidad.
Venimos solo un momento a despedirnos. ¿Despediros? Sí. Sí, de momento no había vacante en la cátedra de Madrid y me han dado a elegir entre unas cuantas provincias. De modo que mañana nos vamos a Bilbao. Buenas sardinas. ¿Qué os vais? A las 8:40. Ay, no, no decís eso, no hablar así. ¿Pero por qué queréis marcharos? Mamá, es mi carrera. Convéncele tú, Eduardo. No, si él lo hace por su porvenir, a mí. ¿Pero qué porvenir? Lo hace por irse, por separarse de nosotros, que no sé qué les hemos hecho. Ay, no digas más tonterías, mamá. Mi mujer no dice tonterías. Y yo el único favor que os pido es que os vayáis, aunque hagáis lo que os dé la gana. Pero que no deis más disgustos a esta criatura, hombre. ¡Que bastante tiene encima! Por favor, con... Eduardo. Claudio, por caridad. Tranquilizaos los dos. Todos debemos disculparnos. Vosotros tenéis un motivo para estar fuera de sí. Nosotros también, aunque por causa distinta. Pero todos tenemos que serenarnos. Y pensar que lo único importante es que a esta casa va a venir un niño. ¿Qué más da que sea vuestro, o mío, y de este, o de quien sea? De quien sea, no. Yo te aseguro, Pilarín, que si en estas cosas pudiera haber transferencias... Antonina. Bueno, mamá, tenemos muchas cosas que hacer, así que, con tu permiso. Pero... Adiós. Despídete, Pili. Don Eduardo. Que te siente bien la ría. Antonina. Hija, pero... Hasta que nos veamos. ¿Papá? Mm-hmm. Lo mismo digo. Ay, pero... Antonina, no que me reservas. ¿Crees que hay derecho que nuestros hijos...? Pero déjalos. ¿No ves que tienen complejo? Un momento, un momento. Es que ¿por qué suponen ustedes que van a tener un niño? No, no, suponemos y vamos a hablar. Claro, querido, somos vosotros del país de Madrid. Porque ya le habéis tomado hincha al hermanito. ¿Cómo? Es decir, porque mi hija le tiene fobia a Antonina. ¿Qué? Y tú, vamos, tú estás negro conmigo. Creo que me estoy conteniendo demasiado, pues ¿eh? Pues no te contengas. Si no mirase su edad... Si la envidia fuese niño. Claudio, por favor. Pero qué favor ni qué narices, es que voy a consentir que me insulte. ¿No te insultó? No, me ha llamado envidioso. Y tú a mi viejo. ¿Y acaso no lo es usted? No, según y cómo, querido. A mis años sigo haciendo patria. En cambio hay otros. ¿Otros qué? Claudio, ¿eh? Que es tu padre. No, mi padre, no, tu marido. Y padre de lo que venga. Espere, espere, usted no se trate de otra confusión. ¿Confusión? Dile a tu madre, huevo frito, si verás. Ay, Eduardo, por favor. Cariño, es que necesitaba hacerles una demostración. Yo no fallo, querido. Y yo consiento que se me insulte. ¿Usted? ¿Yo qué? ¿Usted? ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted me... ¿Qué? ¿Pero qué? Perdón, señor. El doctor Fernández Pérez al teléfono. Dice que es muy urgente. ¿Urgente? Sí, señor. Pásame aquí la comunicación. Ya la he puesto, señor. Gracias, gracias. Sí, al aparato. ¿Qué hay? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es? Sí. ¿Eh? Que ha sufrido una equivocación en el diagnóstico. Que la. Ay, agua. Un poco de agua. Doctor, soy Antonina. ¿Qué me dice Eduardo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Sí. Entonces yo... Empatados a cero. Y... Sí, señor, sí. Sí, pero seguro. Gracias. Adiós. Ese médico es un infanticida. Ese médico es maravilloso. ¿Pero tú crees que es maravilloso? Un abrazo, Pili, un abrazo. Y el diagnóstico equivocado que se refiere era el tuyo. ¿Qué? En el laboratorio confundieron tu análisis de sangre. Hoy se han dado cuenta y vas a ser madre, Pili. ¡Claudio! ¡Claudio! ¡Dios mío! Pero mamá, ¿pero está usted segura ahora? ¿Será cierto? Cierto, sin ninguna duda. Pero entonces, Pilarcita, sí. ¿Sabi? Y nosotros no. ¡También! ¿También? Eduardo, por aquí. Eduardo, que avisen a mi hijo. Digo, no, qué hijo. Ay, ya pasó, pero me ha tizado un susto de muerte. Pues ya ves que no había motivo, al contrario. En esta casa todo va a ser felicidad, alegría y papillas. Antonina, regálale a esto su jersey. No, soy yo quien convida... ¡Oh, mire usted, amigo Solís! ¡Un abrazo! ¡Está todo arreglado! ¡Lo decía que era una equivocación! Sí, ya lo sé, ya. Sí, ha sido una equivocación, pero una equivocación ahora, porque antes no, es que ha sido una confusión de... Bueno, pues un error del médico. Ah, pues que sea enhorabuena. Celebraremos los bautizos el mismo día. ¿Y los padrinos? Nosotros del vuestro. Oye, ¿y nosotros? La duda ofende. El hogar, la familia, los hijos... Con permiso de ustedes, voy a despachar el correo. No, después. Ahora venga con nosotros a brindar por nuestros hijos. Eso, por nuestros hijos. ¿Queda champán? Si no hay champán, con vino de la tierra. Venga, amigo Solís, llenos de... Voy a dejar esto al despacho y enseguida...
Y de todo corazón, felicidades, muchísimas felicidades. El Gracias. Brazo, marido. El brazo, futuro padre. Con mucho gusto. Ay, pensar que los veremos correr y saltar por la casa. Uy, pegarse, que se pegarán. Yo, les llevarás contigo a los toros. Ay, qué bonito. Eduardo. Antonina. Oye, hay que decirles a estos que nos devuelvan mi reloj, ¿eh? Sí. Oiga, la señorita Rosario, dígale que se ponga, es urgente. Rosario, soy yo, Jorge, tu marido. Escucha, esto no puede seguir así. Quiero que hablemos, necesito que hagamos las paces. Sí. Lo necesito. Pero... Por favor. Por tu madre. Por caridad. Sí. Sí, yo... Pero... De rodillas te lo suplico, Rosario. De rodillas te lo suplico. Sí. Yo fui el único culpable.